Dup, 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 dup
Bienvenidos a Uga Uga. Ya estuvo ya. Muy buenas noches, mi gente. ¿Cómo están? Los presento. Yo veo que Kamikaze está con hambre. Está bien, presente, hermano. Ya presenta vos. ¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a un nuevo programón aquí de Uga Uga, señores. ¿Cómo anda la people? ¿Todo bien, señores? ¿Todo ¿Cómo bien? Están, jóvenes? Bienvenidos. ¿Quién quiere empezar, Diosito? Yo. ¿Cómo está, mi hermano? Yo estoy muy bien, la verdad. Muchísimas gracias hoy día por habernos acompañado. Estoy feliz, la verdad. Hiciste la barba, ¿no? Oye, sí. Creo que sos el Si nadie que... te lo dice, yo me doy cuenta. ¿Sí, no? Sí, perrito, porque me gusta ver que la gente esté... esté progresando, le esté yendo bien. Obvio. No, la verdad que se te vea la cara. La verdad que es primera vez que recibo un elogio tuyo. Mira, ¿cómo estás, gente? Bienvenidos a un nuevo directo. Yo opino que se culen, digamos, si van a estar con eso de que hermoso, bello. Oye, no seas celoso, ya tu bigote de 13 es tan hermoso igual. Tu bigote de una semana. Oye, me hice cortar el pelo. A ver, sacate los audífonos, ¿puedes mirar para el lado de Alvin? ¿Por qué? Mira para allá. No, mira bien, mira. Le hicieron con la 4 a un lado y arriba con la 15. Estás peinado tu tuma. No, es mi peinado, me gusta, así clásico. Ah, clásico. Clásico, de varón. No, ese es corte de tu padre, está obligado. Corte varonil. Corte de coronel es ese. Me hace el corte de coronel. Aumente volumen, dice. No molesten, jóvenes, ahorita lo están arreglando, por favor. ¿Qué están haciendo ustedes, Diosito? No te escuché, oye, por estar ahí con sus amoríos. Pero vos, pues, ya, te, bolito, pusiste, ¿cómo anda, mi hermano? Te pusiste celoso. Y lo callaba, ¿de qué? Te pusiste bien, celoso, oye, ¿no? Te cuento que el martes, ¿qué hicimos el martes? Tuvimos un buen tema. No vino alguien porque estaba ocupado en la feria, perro. Me falté, y después, ay, tiramos una comilona. Ah, comimos majadito y un montón de cosas, ¿no? Cosas tradicionales. ¿Qué se llamaba la zona? ¿Zona tradicional? Zona tradicional. Zona, oye, tradicional. Comimos tanto que a mi casi no comió ni mierda. Que, o sea, no comí nada hasta el otro día, hasta el mediodía. Yo igual. Tipo 2 de la tarde comí. Y comí majadito, batidos. ¿De verdad? ¿De verdad? Batidos, ¿ah? Buenísimo, buenísimo. ¿Y ustedes, jóvenes, qué tal? ¿Bolincito? Bien, bien, hijitas. Antes que nada, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, hijitas. Hoy tenemos un programón Uga Uga 38, ¿no? Pa' este ya de noche, porque mira las gafas, pues. Directo a tu Morroulán, perrito. Punchi. Oye, felicidades, Santa Cruz. No estuve presente el día de su aniversario, muchachos. La verdad es que estaba laburando, pero vi el programón. Igual vi que la pasaron increíble. Yo tranquilo, muchachos. Con la feria ando trabajando a full. Pero bueno, ya estamos hoy jueves, viernes, chico. ¡Yeah, buddy! Armé mi bolo tempranito, muchachos. Uy, está cargado desde las 4. Y no lo voy a botar hasta las 12 de la noche. ¡Mierda! Una vez que me embalo, ya no lo suelto. ¿Embalo? Escuchalo, ya usa jerga camba. Embalar, claro. ¿No? Pues, sí, no vino el 24 porque estaba cruzando el Piraí, pues. Ya está pocheco de tanto bolear. ¡Pocheco! Estoy pocheco, decía Ben. ¡Mierda! ¿Qué hace pocheco? Dacivo, estoy pocheco. Estoy pocheco. Ya coronó al Vinich, dicen. Oye, y la chica, por si acaso, que mandó su audio. ¿Qué se llamaba? Marielita. ¿Está Mariel o no está Mariel? Y hablaron por privado, ¿no? Porque yo lo vi ese programa. Oye, charlamos con Marielita. ¿En qué quedó el martes? El martes lo extrañó, no dejaba de preguntar dónde está mi amor, dónde está mi collita lindo. Mierda, ay, quiero su chuño, decía. Quiero su loco. Hablé con Marielita, muchachos, ¿verdad? Sí, bien. ¿Y? Tranquilo. ¿Coronó o no coronó? No, ¿cómo puedes, muchachos? Así voy a decir que eso es rápido. Yo a las minas, todos los programas, yo a las minas de entrada le digo que quiero hacer cosas. Nada, ¿no coronaste? No, todavía. Todavía. Camiquecillo, ¿qué tal vos, hijita? Yo la verdad... Te extrañé, no te veo desde hace 2 semanas. ¿Verdad? 2 semanas, ¿no? Que no estoy en las redes sociales, carajo. Pero bien, nomás, tranquilo. Hoy estuve un poco movidito, estuvo mi día. Tuve que ir a comprar unos insumos de emergencia para mi viaje. Me lo encontré a Bolito, ahí en la calle, casi nos chocamos. Los dos con runner. Nada, la verdad que hoy día fue... Me emputó este, pues, con su runner placa 36. Y la mía 35. Y me quiso pasar por un lado y yo, ralo. ¿Lo intersecté? Me volqué, oye, perro. Sí. No, la verdad que bien. La verdad que ese día
quedé picado, me quedé con hambre, pero llegué a mi casa y gracias a Dios me mandaron al día siguiente 3 pizzas, así que estoy ahí. Oye, contento, a ustedes dos les mandaron y a mí no me mandaron. ¿Por qué? No sé. ¿Quieres que te invite pizza? No quiero, hermano. No querés ni mierda de mí. Es que, ey, ¿por qué le mandan a usted y a mí no me mandan? Porque tenés que ser un poquito más gordo. Pero si soy gordo, peso. Es que la palabra del gordo es fidedigna. Exacto. Si vos te pones a hacer review de comida, ¿quién? Alguien me invitó a su salchipapa, boludo, y a usted no los invitó. A mí igual. A mí me invitó. Yo ya lo conocí ayer, su local. Pero por compromiso los invitó. A mí me invita porque sabe que le iba a llevar gente, pues sí o no, perrito. Claro. Dice, y nada, la verdad que hoy día estuve viendo eso, me estuve moviendo, ordenando mis cosas, fui a hacer arreglar mi chaqueta de bombero, arreglando mis gafitas, me fui a comprar coca, a ver el auto, formación, un montón de cosas, listo para partir hoy en la noche, así que nada, eso fue mi semana de... Oye, si vas a ir, hermano, no tenías que representarlo, uno calladito va. Se convertía en un hater. No, pero fue uno de los que más estuvo callado. No, la verdad que feliz, contento de estar otra vez con ustedes. Dice, Cami, consejo para la universidad, por favor, estudio derecho. Congelar nomás la carrera, perro, no hay trabajo. Y, ¿qué consejo puedes darle vos? ¿Qué consejo le puedo dar? A ver, si tengo que darle consejo de derecho. Que haga lo que le gusta. Pero es que no me van a creer, pero no me toman en serio. Mira, hay que estudiar mucho. Para que te vaya bien en una carrera de derecho como kamikaze, tu mamá tiene que ser juez y tu padre coronel. No. Si no, no estudies derecho. Si querés salir con excelencia como tu tigre, con 100. Tenés que regalarle una whisky al docente. Preparar nomás unas 20 de whisky. No, la verdad que estudiar harto, leer harto. El derecho es mucho de interpretar, digamos, de saber lo que dicen las normas, las leyes, saber conjugar las cosas y no hablar cagada. Y no hablar sin saber es lo principal. Es verdad que tenés que saberte las leyes de memoria, así tipo la constitución. No, mi madre hasta el día de hoy día todavía sigue utilizando los códigos, sí, ¿no? Pero para guiarse. Hay códigos que utilizás todos los días que ya te lo sabes. Dependiendo del rubro que te dediques. Claro, dependiendo de qué rama vas a agarrar, claro, digamos, ¿no? Entonces, depende de eso. Uh-huh. Hay derechos hay leyes que te acordás toda la vida, pero hay otras que siempre tenés que reforzar ahí con tu código. Como toda la vida, ¿no? Claro, nada se te queda grabado, claro, digamos, para siempre. Como un doctor con el que nos fuimos a la chiquitanía nos preguntó que busquemos de qué estaba hecho el paracetamol, digamos, ¿no? Y el doctor, carajo, el doctor muerte era. Entonces, doctor muerte. Nada, sí, la verdad. ¿Sabes qué? Nos olvidamos de saludar al chat. Oye, sí, ¿sabes qué? Yo voy a decir algo. Estoy indignado con el chat porque en el anterior programa, ay, que no saca mi foto, ay, que no sé qué, pero nadie ni manda audio, ni siquiera mandan foto, y así le voy a mostrar un tutorial de cómo tienen que hacer. Agarran su celular, buscan la cámara, se sacan una selfie, así, ajá, y listo. Entran a WhatsApp, buscan al 780-3337 en su número de WhatsApp, y listo, lo envían, no es más. Muchos se quejan, ¿por qué no nos leen? ¿Por qué no? Ahí está, porque ustedes no quieren participar, viejo, participen. Polar Canva dice, caramba, mentira. Polar Canva, ¿puedes mandar un audio? Por favor, al 780-30-33-7. Oye, Ludwin dice, ya me cansé de enviar y que no me den bola. Mentira, nosotros revisamos todo el tiempo. Producción siempre está atento, ¿no? A ver, y vamos, oye, a decir la verdad. Es que algunos mandan su audio fuerte. Son poderosos. Mandan son picantes. Audio, tienen que aprender a decir, hijo de tu madre, con estilo, digamos. No kamikaze, dice, hijo de puta. Oye, hablando de producción, a ver, ¿cómo está producción el día de hoy? Estamos con Lilicita igual, ahí. ¡Hola! ¡Oh, Pavito! Hola, ¡vamos! Pavito, Lilicita, chicos, ¿mandan o no mandan? No mandan. No hay. Siempre estamos revisando y no llegan. Miren, estamos atentos ahí con el teléfono. A ver, Lilicita. Saludos a John Derrick. Hola, Lili. Saludos desde Montero, dice. Hola, Lili, ¿te escuchamos? Sí. Hola, chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Lilita, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien, chicos. ¿Estás feliz porque es jueves? ¿Vas a beber ahora? Trabajo. Todos los audios que envían son revisados y los que no salen al aire son porque lastimosamente están muy subiditos de tono y peínense. Ajá, y peínense. Okay, peínense todo menos. Ahí voy a saludar al chat de los que están escribiendo. Enrique, Eric Parada, Guti, Iron, ¿cómo están? A nuestros moderadores. Sunflower. Anita,
Sunflower, no la canción. Aaron Namja. Bueno, la Spider-Man. ¿Cómo están, amigos? Oye, pero bueno, muchachos, empecemos el programón, ¿no? También, jueves, ¿qué pasó? También dímelo, bebé, dímelo. También recalcar que este es nuestro último programa a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, ¿verdad? De 6 a 8. La próxima el martes. ¿Ustedes volvemos. No le dijeron? ¿Qué? ¿Qué? Nos ascendieron de puesto. Nos sí. ascendieron. A mí, digamos, no, era a las 6. Nos ascendieron de horario. Nos ascendieron de horario. No, esta es la última semana. Porque ya. Todo sube menos mi sueldo. Yeah. Así que esta es la última semana que vamos a estar haciendo a las 6. Después volvemos ya al horario de habitual, Cuba. De 8 y media a 10 y de media. De 8 y media a 10 y media. Entonces ya vamos a volver a nuestra vida nocturna, carajo. Bien. Y de generaciones ahorita está de 8 a 11. 11. A 11 en de la noche, el Coke, ¿no? Studio en la Fexpo. Yo no sé decirlo. Coke Studio. En el Coke Studio. No sé. Coke. Coke. Se dice Coke. No dice no. Coke. No. Coke. Coke. Ah, ya. Coke Studio. Coke. Studio. Coke Studio. Lili, no te rías. Coke Studio. En el Coke Studio. En el Coke Studio. Coke. Coke. ¿Cómo se dice? Coke. Oye, mira, Gladys Gutiérrez. Hola, Cami. ¿En qué parte de Concepción nos vamos a encontrar el sábado? No. Mira, me acabo de acordar lo que te dijo un seguidor. Usted deciste vos que un seguidor, oye, con todo. Contalo. Es contacto, es chiste. Viendo un seguidor. Pero, espera, para que no haya distorsión, contá desde el inicio. Vos anunciaste en tus redes que ibas a estar por Concepción, que ibas a estar por San Ignacio. Claro, yo agarro y digo en mi directo, ¿saben qué, jóvenes? Me estoy yendo a Concepción, voy a ir a estar de bombero voluntario. Le digo, va a la joda, belleza, ¿no? Y un seguidor me dice, oye, perrito, tengo yo unas amigas que te van a esperar porque me dijeron que las de Concepción son las más arrechas de Santa Cruz. ¿Y qué sabes? Y yo le dije, no seas hijo de puta. Y otro agarra, las de San Ignacio también son las peores. Yo te voy a preparar unas amigas. De que ya no. Fue con miedo, yo me fui, carajo. Oye, mierda, ¿cómo los hombres de una situación donde no hay que hacer chistes, hacemos chistes? Es ¿no? una mierda. Somos una esto. Mierda. Esto es uga. Oye, más bien no ir a Concepción, Gladys. Te salvaste. ¿Dónde te vas ahora? Yo no perdono. Ahora se va a ir a Roboré. ¿A Roboré? Claro. No, a San Ignacio. Nos estamos metiendo ya al parque. ¿Al parque? Al Parque Noel. Nos estamos metiendo. A los fierros. Mierda. Cagado, así que nada, señores. Feliz. Tenemos una foto. ¿Se puede mostrar la foto? ¿O ya están las fotos listas para mostrar? Para que después no se queden de que no mostramos fotos, ni nada de lo otro. Coke Studio. Coke. Lo dije bien, Coke Studio. Coke Studio. Tenemos dos fotitos ahorita de que nos están viendo en la, ¿cómo se llama? En las oficinas. Pero hasta que las pongan, mierda. Oye, contanos pues, Alvincito, sobre la salchipapa que estás abriendo. Uh-huh. ¿Cómo ya fue? Podés decir que estás abriendo dónde, pero no puedes decir el nombre de tu marca. No. Voy a emprender, muchachos. El día de mañana es la inauguración, así que nada, ya tocaba emprender en Santa Cruz. Les cuento, voy a emprender un negocio de comida. No solo salchipapas, va a haber comida rápida. El negocio obviamente tiene como la temática las salchis. Que bueno, en La el Paz... plato principal. Ajá, en La Paz son bien clásicas las salchipapas de carrito. Siempre le dicen, oye, vamos por unas salchis de carrito, de la plaza. Entonces... más o menos quiero meterle algo así. No puedo decir el nombre, ¿no? Del lugar. Podé, boludo. Ah, ya, perdón. Boludo. Bueno, son groseras. Literal, el nombre son groseras. ¿Por qué groseras? Porque van a venir bastantes. Van a venir bastantes. Vamos a tener retos el día de mañana en la inauguración. Vamos a estar con algunos regalitos. Así que nada, chicos, ustedes ya saben que están invitados. Igual toda producción. Y nada, cuando quieran ir, se encuentra en Remanso. ¿La inauguración mañana? Desde las 7 de la noche hasta agotar stock. ¿En Remanso, de las 7 de la noche? En Remanso, hasta agotar stock, hasta que se venda la última salchipapa, muchachos. Bien, perrito. Oye, felicidades, hermano. Gracias, muchachos. De verdad, gracias. Oye, pero nada, feliz. Va a ir bien. Voy a ser tu cliente vivo cerca. Oh, viejita. ¿Vas a intentar traer lo original de allá? ¿Eso intentá? En realidad, el pedido de salchicha que hice... es una salchicha que, bueno, la venden a nivel nacional y demás, pero logré hablar con la empresa que las fabrica para que me hagan un corte como el que hay allá. Oh. Ah, bueno. Oye, escúchame, ¿y vas a hacer solo salchipapa con papa o vas a inventarte con huevo frito, con queso cheddar, con...? Esas son salchipapas colombianas, las que tienen queso cheddar, que tienen choclo. Yo viví en Perú 2 años y me gustaba que venía con dos huevos fritos y que la yema esté blandinga, la rompías y es rico, boludo. Oye, voy a implementar... No solo vamos a vender salchipapas, sino que también vamos a tener los dorilocos, vamos a tener panchitos. Acá le dicen panchitos, ¿no? Bueno, sí, yo lo panchito. Conozco como haddock. ¡No! Haddock.
Pero no vamos a tener, sí. En La Paz se dice haddock. En La Paz se dice haddock. Hot dog será. Haddock. ¿Y qué es haddock? ¿Hot dog? ¿Y por qué, boludo? Le dicen haddock, no sé por qué. Por su bueno, macho. Aquí se dice panchito, en todo el mundo es perro caliente, ¿no? Sí. Hot dog es un perro caliente. Es un perro de mierda. Caliente. Caliente. Uy, pero nada, rap, muchachos. Rap, oye, rap, y no mañana pensé. Va a haber un reto ahí de borrachos y comelones. Yo quiero ir. Y va a haber un regalazo ahí. ¿No así has que pensado sí. hacer colaboración con Bolomán para que sí. pongan su heladera de coca? Voy a, eso quiero. quiero hablar, voy a hablar con Bolito. Voy a hablar con Bolito. Si me dan una licencia que te permite vender ahí bebidas y te permite vender Bolito. Obvio, un super combo. Bien. Después de tu salchipapa, un bajativo, un Bolito. Mejor. Claro. Mira, hay dos tipos de eslogan. Primero decís vos después de tu... No, para bajar la comida, un cremoso. Y otro eslogan sería, por lo único que yo voto el bolo es por esta salchipapa grosera. ¡Mío! Te tengo que dar clase de marketing. Se vienen las colaboraciones. Oye, qué buen eslogan. Pregunta. Bonito. Sos marquetero. Soy un sanafavich, ¿ves inglés? La pregunta del 100% que, con lo que me hace feliz, ¿va a ser 24 horas? No. No. Es difícil, perro. De que tenga pues una cadena de 22 sucursales. No. Ni siquiera la tercera. Vamos a atender desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana. Está bien. Es buena hora. Es buena, buena, buen horario. Buen horario. Porque a las 6 se come pan de arroz y a las 7 se come lo que mierda sea. Lo que haga daño al hígado. Pan Oye, gracias, arroz, bien, hijitas, igual por el apoyo. Están siempre invitados. Y todo el chat, la gente que vaya de parte de Uga Uga, vamos a tener ahí unos descuentados. Cuidado que... Te estás poniendo la soga al cuello. No, de verdad, de verdad. Mañana, el día de la inauguración, mañana vamos a tirar la casa por la ventana. La gente que vaya a mi tienda y diga Uga Uga, le voy a cobrar 5 pesos más caro. Pero ahí estamos, señores. ¿Podemos empezar con las fontitos que nos mandaron? Claro. Para que después no se queden de que no mandan y Ajá. más mierda. Así que aprovechen, señores. Salud, salud, perrito. Salud. Por grosera. Ya, caramba. Mira, Carlito. Oh, estaba ahí. Por favor, volvé. Oye. Está Carlito. Mira, Carlito. Oye, igualito, Carlito. Carlito. Y ahí sentado está Kamikaze. Carlito de San Ignacio. Y Kamikaze está sentado. Rico, oye, mi manzanilla. Oye, mira... Mira esas computadoras de las de que te miran, perro. Yo creo que esa gente se compró su computadora solo porque vos tenías, ¿no? Yo creo que sí. No, no creo. Está con su dedo ahí, mira. Tiene Bien. Más plata que vos. No. Y más uña que yo. Me autotirante que me tiré, perro. ¿Verdad? Pero no tenés la suficiente coeficiente intelectual para tirarme. Vamos a ver en zona peligro. No. A la cruz, chiquitanía. Oye, quería ver la última foto. Parece que estaba en Manzana 40, oye. Parece, ¿no? Mira, oye. Super. Mierda. No, ese está ahí en la villa. Ese, mira, oye, perrito. No, eso está en un hospital, en el nuevo centro del sector. En un Wall Street. En Wall Street, En Estados Unidos parece eso. ¿En Wall Street? En Wall Street. Pero sí estamos, oye, la verdad que contento, oye, felicidades, Javisito. Cuando vuelva, me voy a pasar, yo creo. Oye, gracias, hijitas. No, igual les voy a estar mandando cuando lance un nuevo combo, cuando lance un nuevo plato, todo, para que lo estén probando siempre con la familia y todo. Pero, oye, ¿nosotros, ¿para nosotros siempre hay gratis o no? Sí, siempre que vayan hay gratis. Mentira, ¿verdad? Perro. ¿Sabes qué me emputa a mí? Que mis amigos vayan y me digan, regalame oye, bro, coquita. Regalame esto, dame descuento. Los amigos estamos para apoyarnos y te prometo que yo voy a comprar ese chipapa para mi personal. No, pero algo que yo les digo, muchachos, es igual. O sea, eso me pasó muchas veces. Y esto pasa mucho entre creadores de contenido, ¿no? Sí. Por ejemplo, algo que nos pasaba en La Paz. Yo tengo un amigo, lo conocen, a Juan Di. Él tenía una tienda de ropa. Y cuando yo iba, él me decía, no la pagues. Si te gustó algo, llévalo. Y yo le decía, oye, boludo, yo te voy a pagar porque estás emprendiendo y todo. Y claro. Me decía, no. Me sirve más que tú me hagas una historia diciendo, oye, Alvin, estás usando la ropa de Juan, y es buena, recomendámela, ¿no? Porque nosotros como creadores de contenido tenemos un amplio público. A mí nunca me mandó. Yo quiero hacer una denuncia pública. No. Bolomán nunca me ha enviado bolo. Ya, y yo voy a hacer una denuncia, la contradenuncia. Fui a tu casa y te llevé bolo y te llevé una polera de Maitorsi, pero no quisiste bolear porque no boleas. ¿Te acordás o no? Y negámelo en vivo. No lo voy a negar. Hice un contenido con tu coca. La mezclé con café y cappuccino. Y yo quiero mostrar algo públicamente. Chantilla. Soy casero del bolito siempre y se lo mando siempre. Siempre que estamos ahí en el WhatsApp, le mando. Siempre me compro bolito. Eso no significa que yo te voy a hacer publicidad a tu chalchipapa. No. A mí nadie me gana en lo que es. ¿Y qué haces vos, pues, perro? Ah, ¿por qué? Yo boleo todos los días. Recomiendo todos los días. Pero igual, aunque no volé, me deberías mandar. Oye, nunca, ya no veo publicidad de mi marca. ¿Sabes qué es publicidad, hermano? Cuando estoy en TikTok haciendo batallas con
mil personas y me dicen que pero, coca pero bolea. No te, no, oye, te, sí, no te menciona. Soy, soy testigo. Estoy boleando la coca de mierda esta de Daniel Noboa. No, nadie me conoce como Daniel Noboa. Estoy boleando la mejor coca de Santa Cruz, la de Bolomán, y me cago en las otras cocas. Se digo. Prendió. Sí, sí, sí. Tal cual las se digo. Prendió. Oye, yo entré a un live de Kamikaze y justo estaba donando mis rositas porque no tenía muchas. Doné como 9 y le preguntaron y los mandó a cagar. Mentira, mentira, es digo que bolea la mejor coca. Igual a mis la amigos. Mejor coca de Santa Cruz, digo. Si yo. No entran con una de mira, Bolivia, de hecho, viejo. Se picó. De Sudamérica. Si Perú igual vende coca y Ecuador igual. ¿Y por qué no estás allá? Porque pronto. Porque pronto. Se vienen cositas. No, pero sí, perrito, sí yo. Oye, igual los sábados cuando armo rompecabezas con mis amigos, si no vienen con su miratecho, no entran, muchachos. Ni mierda. Yo igual cuando estuve construyendo a mis albañiles, le llevaba un poquito de toque. Yo la verdad que si tengo que hablar de la coca, oye, y siempre lo he dicho, y Bolito, yo lo conozco desde que él me dijo que no le gustaba su propia coca, y no puede mentir, sabe que hubo esa época de que a vos no te gustaba tu coca. Y después la fue mejorando. Este último viaje que fui, a todos los que alucinaban con su coca, así, pum, prueba esta, perrito. Tenías que verlo al chofer de los bomberos con la sin nombre. ¡Oye, mierda de buena! Y así era su manito, ¿sabes? Más coca, más coca. Yo siempre digo verdad. Nunca me gusta vender humo. Es verdad. Gracias, abuelito. Hasta aquí llegamos. Mira, yo no soy el típico bolero, pero las veces que la he probado me ha gustado. Oye, sí o no, puta, sonó raro eso. No lo saquen de contexto, pero las veces que he probado la de Bolomán. La de Bolomán me ha gustado. La coca. ¿Qué se están pensando ustedes? Pero está bien, me gusta. Algún día va a llegar la coca a USA. A dominar el... Ya llega, ya. Ya hoy no hablemos de la coca, tira la primera consigna. Todo el día veo coca, vuelo a coca, miro coca, todo. Pedo de coca. Mi perro se llama coca. Pedo de coca. Ya, boludo. Poné la consigna. ¿Quieres hablar sobre la consigna? Sí, yo no me aprovecho, por ejemplo, que estoy aquí y no digo que mi marca es My Torchy. ¿Sí? Es que la marca sos vos, Daniel Noboa. Bolomán. My Torsi. La primera consigna es bonita, creo que estamos entre hombres para hablarla y cagarnos, yo creo, ¿no? Y que el chat mande sus audios al 780-30-33. Que participen, carajo. ¿Verdad? Que manden sus audios. Ya me tienen emputado después igual a mí en Instagram. Perro, nunca me leen. Ya, el que no participa, baneau. Lo bloqueamos. Ya. Bloqueado. Dos horas, sí. Nunca más leemos su comentario. Oye, no le hemos dicho al chat también que pueden dejar su like y se pueden suscribir, ¿cierto? Oye, sí. Chat, no se olviden suscribirse. Igual estamos a punto de llegar a 100K, mi gente. Ya es muy fácil suscribirse. Tenemos ahí la imagen de producción para las suscripciones. Bueno, les recordamos que tenemos nosotros unas insignias, que bueno, esto es como un premio para la gente que se suscribe por un tiempo limitado o por un tiempo ilimitado. Es muy fácil suscribirse, en la parte superior derecha tenemos la opción de unirse, ingresan ahí y ahí tenemos nuestras insignias de, bueno, reconocimiento y empezamos nuestras suscripciones a tan solo 10 bolivianos con la suscripción de ningún Yesca, a 10 bolivianos tenemos la siguiente que es la de un cuarto, que esa, bueno, ya está a 15 bolivianos. Yeah, luego seguimos bajando, que es la del primo del Benny a 70 bolivianos. Y la más top, que cuesta 500 bolivianos. Y pues, producción, si podemos subir un poquito más para mostrarles lo que son nuestras insignias. Cuando ustedes se suscriben, un mes las premiamos con una insignia de lealtad, que es la insignia de bronce. A los 2 meses la insignia de plata, a los 3 meses la insignia de oro. A los 4 meses la insignia de diamante y a los 5 meses la insignia de oro negro. Oye, en el chat hasta el día de hoy solo vi oro, plata, bronce, diamante, pero no vi a alguien que tenga una insignia de oro negro. ¿Cuántos meses oro negro? 5. 5 meses para tener oro negro. Ya falta poco. Pues, oye, claro. Y sin contarles, chicos, bueno, ustedes también ya lo saben, y para la gente que tal vez no lo sabe, tenemos contenido que es exclusivo de nuestros suscriptores, que lo pueden ver ahí arriba, miren, en la parte superior izquierda. Es Uga Uga Only. Ajá. Mierda. Tenemos la iLife Session número 1. ¿Cómo, cómo? iLife Session. iLife Session. No, iLife lo hizo Bizarrapic. iLife Session number 1. Number 1. En versión karaoke, que ese es un contenido exclusivo, mi gente. Versión para ustedes. Karaoke. Y nada, ahí por el chat igual estaban preguntando qué hacemos nosotros el día de hoy acá. Bueno, estamos con el horario especial solo por esta semana, que igual que a mi casa lo dijo hace un rato, de 6 a 8 de la noche, porque tenemos a Degeneraciones, que ahora está yendo un poquito más tarde por el tema de la feria, de 8 de la noche a 11 de la noche en Coke Studio.
Eso sería todo, ¿no, producción? ¿Sí? Perfecto, ahora sí podemos empezar con la primera consigna, muchachos. Ahora sí la consigna que quiere hablar Bolito. Dice, ¿existen códigos entre amigos, Bolito, o no? Oh, ¡wow! ¿Existen los códigos entre amigos? ¿Existen? ¿Qué tipos de códigos? Tienen que existir. A ver, por ejemplo, la mujer, las mujeres de tus amigos tienen bigote. Obvio. Sí. La mujer del amigo no se mira. La ¿crees que sea más ordinario? La mujer de mi amigo tiene bolas y bigote. Es hombre. Es hombre. Eso. Eso, perro. ¿No entendés? ¿No te llega? ¿No tenés tino? No, mira, es que no me fijo en las... En las bolas. No, pero eso es un código. Es que yo lo conocí de otra manera, con la mujer de tu amigo es hombre. Claro. No como bigote. Claro, o sea, se refiere a que tenés que mirarlo como si fuera un hombre. Es lo mismo, la mujer de mis amigos tiene bigote y pelo. En la axila, listo. Oye, pero esa, o sea, creo que más que un código es una regla de oro, ¿no? Que esa no se puede romper. Cuando es tu amigo realmente, o sea, no puedes ni mirarla a su mina, creo yo. Bueno, saludarla, hacerle chiste, hacerte gracioso, puede ser. Yo lo miro a Alvin y me acuerdo de ese meme, el que perdona murió en la cruz. No. Oye, yo a las novias de mis amigos nunca les me las como. Ni a las ex. No me acerqué a una ex ni a una novia de mis amigos. Conocidos, bueno, pueden pasar cositas. ¿Desde que estás aquí en Santa Cruz ya has tenido novia? ¿Curtera? Desde que estoy en Santa Cruz no tuve novia, pero estuve a punto de tener novia. Estuviste jodiendo, digamos. Sí, estuviste a punto, yo te voy a decir el por qué. Porque en este pueblo de mierda todo el mundo es sucha. Hay que cuidarla a su mujer y respetarla. Amén. ¿Sí o no? Amén. Sí. En este pueblo todo el mundo se entera de todo. Sí. Ya, mira, yo tengo una lista de cuál podría ser códigos de amigos. No te podés ligar a la mamá de tu amigo. No. A la actual de tu amigo, a la ex de tu amigo. ¿Y a la futura? No, y a la, por ejemplo... ¿A su hija? Si tu amigo, una vez me pasó que con Alvin estábamos en un boliche y Alvin vio a una chica y me dijo, a mí me gusta esa primero, yo respeto, digamos. Ese es un código de amistad. ¿Y qué pasa si ella... Alvin dijo, a mí me gusta ella? Ya, y después dieron una vuelta y ella te mandó un pico ella, a vos. No, o sea, pero ya, pues. Yo respeto el pero código. Pero si no hubo nada. No hubo nada, pero respeto y le dieron. Alvin llegó porque a Alvin le gustan todas, pues. Ya. Alvin llegó, a mí me gusta esa, dijo. Pero, y vos te diste una vuelta y la pelada resulta que después te dijo, me gustas gordito, lindo, pero varón, sexy. Ahí le hago entender la situación a Alvin y le digo, ¿me das pase libre? Obvio. ¿Por qué ya le vas a dar permiso si acaso él te mantiene? Oye, pero ¿no quisieras ser mi padre? ¿Por qué? ¿Por qué? Metiéndote, digamos, ahí con mi madre, digamos. No. ¿Por qué no entiendo? ¿Cómo no te puedes meter, digamos, con la mamá de un amigo? Que si es un código de amistad, quiere, boludo. Digamos, a mí me gustaría ser tu padre. ¡No! Oye, y existen casos. ¿Quién vio la película de Adam Sandler, la del peladito y la de profesora? ¿Cuál es la del peladito y la profesora? No sé, hay una película buenísima, nunca de risa. Adam Sandler, ¿ya?, con su profesora. No la vi, perrito. Creo que es muy antigua. Sí, o con sí, la sí, mamá sí de su amigo, no me acuerdo. En hartas películas sale de la mamá del amigo, en esta de Scary Movie, creo. ¿Cuál es? Me estoy acordando, espera. Oye, pero aparte de eso de los códigos, digamos, muchos códigos de amor. ¿Qué otros códigos de amigos hay, digamos, hombre? Hombre, cuando te tiras un yemazo con tu amigo y tu amigo se queda ebrio en tu casa, no, pará, la estoy pelando. No. Era casi lo mismo y era la mujer, ¿no? Oye, no puedes, pero, o sea, algo que igual yo es tengo... un código de entre amigos es, o sea, si tu amigo te confía algo, que es un secreto, digamos, o algo, no lo puedes contar. Yo siento que el código de amigos, y por más de que te vayas a enojar, por ejemplo, a mí me pasó muchas veces, yo tenía un amigo al que consideraba un súper amigo y le confié muchas cosas. Te doy un ejemplo, le dije... Che, te cuento que... Me gusta tal los fecha, hombres. No, tal fecha me encontré... Estuvimos, no sé, en un lugar y me encontré oro, digamos. Y no sé de quién es, lo tengo en mi casa. Le confío un ejemplo. Y él se enoja conmigo y va. Y solo porque se enojó le dice a todo el mundo. Oye, les cuento, así el Alvin, puta, tiene oro en su casa, digamos. Y se lo encontró en tal lugar. Un ejemplo. Y se lo robó. Claro, no. Entonces, ese... Y al contarlo, pilló dueño. Claro, ese ya nunca es tu amigo. Porque una vez que se molestó a la primera, pum, te metió la cuchillada, ¿me entiendes? Mm. Guardar un secreto es muy importante. Por ejemplo, un amigo que venga y te diga, oye, te quiero confesar, no sé, tengo tal cosa o tengo tal enfermedad. Tú te enojas y vas y lo cuentas a todo el mundo, pum, ya no eres un buen amigo. Siento que ese código ya va entre los amigos. Es como que un secreto que le contaste a tu amigo. Es un muy buen código. Sí. Es algo que le... Que únicamente le contás a tu mejor amigo. Y que es para vos y no por un enojo tenés que divulgarlo. Exacto. Ahora,
pelearte con tu mejor amigo, o sea, pelearte con tu mejor amigo. Yo nunca me he peleado con mi mejor amigo. Ahí está, ahora vamos a eso. Nunca te has peleado con tu mejor amigo es porque realmente es tu mejor amigo, porque es tu hermano, porque siempre van a haber discusiones. Yo igual tengo un amigo con el cual peleo, a veces discuto, le digo, boludo, esto me emputa o esto me pasa, y no nos enojamos, seguimos siendo amigos, a pesar de todo, ¿me entiendes? Y nos decimos las cosas de frente. Entonces, ahí hay códigos, pero si tú a la primera peleas con tu amigo, ah, no, y se mandan todos a la mierda, es que nunca fue tu amigo, según yo. Claro, cuando terminan como que se pelean y empiezan a contar cosas que vos y él sabían, nadie más, ¿no? ¿A eso te referís? Otro código igual, por ejemplo, es el amigo que estaba viendo en el chat, el amigo que habla mierda de vos para irse con una mujer. Ah, puta, cómo detesto a esa gente, boludo. ¿Qué opinan ustedes de esa mierda? De ese amigo que... Dice, ¿por qué te cagas? Oye, ¿sabes qué, puta? Diosito es mal tipo. No, pues, la típica. Cuando terminaba... Por ejemplo, ya, Diosito termina... ¿Tu amigo? No, si no era muy mi amigo. No era muy mi amigo, ¿no? La clásica. No me caía también, era medio vicioso. Entonces, no, caga. Si te la hizo hartísimas veces. No, oye, no, si decía que vos eras mala en la cama. Tremita, Entonces, igual, por ejemplo... Los queda dice, bien, dice. Los queda bien. No, los queda bien. Por ejemplo, igual lo que dice alguien es verdadero. Yo creo que un amigo nunca tiene que cagarte, digamos, ¿no? Siempre tiene que guardar todo y hasta la muerte, hasta la tumba. Oye, igual el tipo, por ejemplo, eso de los amigos que son... ¿Cómo se llama? Yo creo que un amigo, digamos, un verdadero amigo, es... Aunque no le hables, siempre es tu amigo. Sí, claro. Aunque pase el tiempo, ¿no? Ajá, aunque no le hables... Todo el tiempo... Vos sabés que le decís, perrito, ¿está? Uh-huh. Estoy, le dice, ¿no? Vos decís, rana, yo salto, entonces. Eso es verdad, eso es un verdadero código de amigos. Vos maté a alguien, ¿dónde lo enterramos? Yeah. Ahora, yendo al tema de los amigos, por ejemplo, algo que yo igual, o sea, ¿cómo me doy cuenta de que un amigo tiene códigos? Es porque voy a una chupa, un ejemplo. Yo me chupé más y él está medio sano y no se despega de mí, digamos, porque ya me ve tambaleando, durmiendo y no me deja. Por más de que hayan chicas, todo, o... Está bailando con una chica y me deja durmiendo a un lado, pero siempre mirándome, ¿me entiendes? Sí. O sea, ese es un verdadero... Y luego, cuando ya lo recuperas todo, te levantas y te dice, cojudo, vámonos. No sé qué. O al día siguiente se empute y te dice, oye, boludo, me has cagado con tal mina porque estabas borracho y demás, pero te cuidó claro. Toda la noche, ¿me entiendes? Yo siento que un mal amigo es el que llega al boliche, pide una chica y ya se cagó. ¿Qué es lo que puede pasar contigo, ¿me entiendes? Yo tengo un verdadero código de amigo. Ubicás que cuando sos... Bueno, cuando yo era pelado, digamos, sos pelado... Salen 5 amigos y uno no tiene plata. Porque siempre hay uno que no tiene plata, pero es parte del montón, digamos. El que hace reír, por ejemplo. Salen 5 amigos y hay uno que no tiene plata. Y saliste y hay 5 chicas. No, hay 4 chicas y son 5 amigos. Uh-huh. Y hay uno que no tiene plata. Entonces, y una de las chicas le interesó el camba que no tenía plata, digamos, ¿no? Y quería que le invite a algo, qué sé yo. Es ley nunca hacerlo pasar vergüenza al amigo que no tiene plata. Quedando. Más bien es apoyarlo para que corone... Porque le gustó por su buena forma de ser, pero siempre los amigos riquillos, no todos, hay en ocasiones que los menosprecian y lo yesquean porque el hombre pudo sin tener nada, solo su alegría y su carisma. Su carisma. Yo en una entrevista hice un código de amigos, tenía mi vape, el morado. Lo llevo a mi amigo, quiero tener mi vape. O sea, te cuento que lo estoy invitando ahorita con unas hembritas. Ya es tuyo, mi hermano. Yeah. No lo voy a cagar, no se lo voy a quitar pues el vape cuando está invitando. No, ya o sea que ¿no? Sí. Si Diosito trae una camioneta con unas hembritas, ¿ya es tuya, mi hermano? Yeah. Se la prestaba mi vagoneta. La de su padre. Oye, es verdad ese punto de que dice Alvin de que los amigos te tienen que cuidar. Por ejemplo, yo cuando salgo, puta, parezco, oye, que tengo 2 guardaespaldas. Así. ¿Cuál? ¿La que contaste cuando ibas a orinar a un cojudo y se te atoró la bragueta en tu muñeca? Por ejemplo, el último zapateo que tuve, el último punchi punchi. Salí con mi amigo Aarón y con mi otro amigo, que no me acuerdo su nombre, es que le decimos su apodo. Mierda, Isaías, no, es Isaías. Es que es bandera, pues decir. La cosa es que pum, yo estaba ahí con mi chela, todo. Oye, bien, digamos, estaba medio chupado y mi amigo, por ejemplo, ahí atrás, veía, pues vos tenías que verlo. ¿Sabes cuál fue su paga? Que se lo tire mi vape. Se lo acabó mi vape en una noche. Y el cabrón, digamos, me veía, digamos, ¿no? Que estaba bailando. Y venía un tipo, pum, me hacía aparte, va a pasar, me decían, ¿no? Para que, digamos, no tengamos problemas ni nada. Y mi amigo, puta, quiero ir al baño, ya yo te acompaño, digamos, ¿no? No te deja un segundo solo, parece tu cortejo, oye. ¿Pero por qué te acompañaba al baño, pues? ¿Qué? Porque quería también. Una para la tuerta y otra para la celosa. Raro eso, mi amigo, oye, con cucharilla, oye, pero, de stevia. Lo que decía Bolito hace un rato, y yo quería igual aportar a eso, un amigo,
Un amigo nunca te humilla para hacer reír a los demás. Es correcto. Buen nunca. Código. Peor es el que te expone delante de todo, sí, boludo. Por quedar bien. Por quedar bien. El amigo, ese amigo, entre comillas, que bien es el peor. A mí me ha tocado, de verdad, o sea, y te lo digo, por ejemplo, hace tiempo, hace muchos, y se los conté en algún momento, cuando yo entré a trabajar por primera vez, tenía un laburo serio en la tele y demás, tenía un amigo que da bien, o sea, y me hacía quedar súper, súper mega mal, porque bueno, al empezar... lo que yo les conté en algún momento, el tema de la tele, es, tú tienes que conseguirte tu auspicio para que te vistan y demás cosas. Y era el típico amigo que siempre contaba de que yo iba con la ropa de mi mejor amigo, porque yo me prestaba ropa de mi amigo, todo para ir al programa y demás cosas. Entonces, algo que, o sea, se me quedó todo el tiempo. Y yo en algún momento lo hice igual, o sea, fui el amigo que da bien, pero siento que es lo que más puede dolerte, digamos. Puedes esperar todo de cualquier persona. Un cojudo que venga a hacer y te diga, oye, bueno tu pantalón, así, ja, pero es de bolito. ¿Ubicas? Ajá, entonces, ya, eso, ajá, eso es cosas feo. Cosas así, digamos. O sea, que diga, oye, qué buenas tus zapatos. Porque están todos. Por hacer reír, ¿no? Por hacer reír. Oye, pintura, están todos, tu gorra. ¿Esa tu... no era la de Pedro? Exacto. Cosas así, puta, digamos, entonces. Me ha pasado porque yo usaba polera prestada. Mierda. Lo mismo. Yo, por ejemplo, sin ir tan lejos. Ahora tengo 400 poleras. Es que eso es parte de la vida. La gente, o sea, la gente no se da cuenta que un rato puedes estar bien y al otro rato puedes estar mal. Y lo que dice Bolito es cierto. Yo, por ejemplo, llegué, tenía un amigo, el cual no tenía pues dónde ir con las chicocas, portarse mal y todo. Y siempre me hablaba. Me hablaba tipo 2 de la mañana, cuando íbamos al boliche, todo, y me escribía y me decía, che, Rey, te cuento que estoy con una amiga. ¿Será que puta la puedo llevar de after a tu depa? Haremos jodita, que no sé qué. Y yo, obviamente, a veces decía, che, pero... haremos un 2x2, así trae una amiga que no sé qué, joderemos toda la noche, todo bien. Y venía, ¿no? Yo lo dejaba quedarse y todo. Porque entendía la situación de él, ¿no? Él no podía llevarla a su casa porque uno vivía en un cuarto que alquilaba y compartía con gente. Entonces era más complicado con él, ¿me entiendes? Ajá. Pero yo lo apoyaba igual. Ahora, siento también que, o sea, hay amigos, y hablando del tema de lo que decía Bolito, de el amigo que tal vez no tiene plata y hay otros que sí tienen, lo pueden apoyar. Hay amigos que se malacostumbran. ¿No te pasó que tienes un amigo al cual ya lo has ayudado, lo vuelves a ayudar y ya piensa que lo tienes que ayudar todo el tiempo? ¿Verdad? O sea, como que, che, te cuento que, no sé. Era obligación, como cuando yo te llevaba a tu casa. Pues. Te dije los días que no te quería obligación, no me diste ni pa'l Uber. Mentira. Oye, aprovechando. Lo pusiste, boludo. Aprovechando la bonita consigna. No, lo estoy jodiendo. Sí, me dio una vez, creo, compraba cerveza igual este. Para tomar en su casa. En su casa. Escúchame. Aprovechando la consigna que está brutal, pidémosle audio al chat si alguna vez estuvieron. Tenemos. No, no, bien, pero carajo, quiero poner una. ¿Puedo hablar o no puedo hablar? Podés hablar. Aquí está el presentador. Yeah. No, pero el productor es Eva y él manda. Pero yo mando aquí. Vos en la solo mesa. Sos un asalariado más. Lo bloqueo el teléfono y mando yo. Son asalariados más de nosotros cuatro. El chat, si puede mandar sus audios, alguna vez estuvieron con la ex de un amigo. Uy. Frankfurt, saludos amigo, ¿cómo estás? Nada que ver, ¿sabes? Tenemos varios audios. No puedo echar mal la pierna. Oye, ¿ya le hiciste cambiar tu plantilla? No, se salió el amigo que hace quedar mal. Yo, mira, lo que estábamos hablando, se me salió un cosito. A ver, con llanta, tenemos audio, señores. Empezamos con el primer audio. Hola, muchachos. Buenas noches. Nada, aquí viéndolo como siempre, firme en el chat. Respondiendo a lo que es la primera consigna. Y sí, yo creo que todos los hombres tenemos códigos. No se escuchan los... personal, subir el volumen. En mi grupo, ¿no? Uno de los códigos que más maneja es el que si vos estás en un grupo de personas y en ese grupo de personas hay una chica que le gusta a tu amigo, vos tenés que ser el tipo más hecho mierda, ¿entendés? No tenés que hacer chiste, no tenés que ser el canchero, no tenés que ni siquiera hablarle. El literal, más gordo. Ese es uno de los top. Y después sería otro no meterse con la hermana, o sea, del amigo, no meterse con la ex y así, digamos, ¿no? Buenas noches, muchachos. Bueno. ¿Lo escuchaste o querés sí, que sí, lo repitamos? Sí, lo escuché. Oye, y quiero aportar algo cortito ahí. A ver. O sea, con la ex, ya. Pero con la hermana... siento que puede estar permitido si lo hablas. Yo, por ejemplo, no, pero salí... si vas a hacer tu corteja y tu esposa... Sí, o sea, yo salí con la hermana de un amigo. Pero y ahí él quedó, pues, en nada. No, escuchen. Yo nunca se lo había dicho. Fuimos a jugar fútbol y empezó a jugar fuerte conmigo. Me empezó a meter pechazos, todo. Y tú ya te das cuenta, cuando es tu amigo y entras en confianza y le dices, no, oye, a la próxima te voy a dar fuerte. Agarramos, me tiró una empujada, me paré y ya nos alteramos, todo, que no sé qué. Y al final me dijo así... ¿cómo es eso que la quieres joder a mi hermana, que no sé qué? Y es porque, o sea, tu amigo ya te conoce,
tienes como códigos. Le cuentas a él, oye, he visto tal mina, le mandas tan, tan, tan. Y medio que él tiene la idea de que eres un perro, digamos. Somos un perro. Y que a su hermana le vas a hacer lo mismo. Ajá. Pero yo le dije a él, boludo, tu hermana me gusta bien. O sea, quiero estar bien. Lo entendió, salí con la hermana, todo bien. ¿Con el hermano más? No, no, no. Como Harry Potter. Y al final terminamos por la culpa de la hermana. Y sigo siendo amigo de ese brother. Sigo siendo amigo, seguimos hablando, todo bien. Pero salí con su hermana y excelente. Pero un ¿qué tal algo? Su hermana? Increíble. 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 Se parecía harto a mi amigo, pero bueno. ¡Mi! ¡No! ¡Ah, no! Lo hacía mejor que mi amigo, casi ha ido. Tenían la misma cara. No eran mellizos, pero eran la misma cara. Eran como gemelos. Para no acabar, pensaba en el hermano. Era mi amigo. Era mi amigo con peluca. Ahí. A ver, tenemos... Yo quería decir un código. ¿Puedes hablar, mi hermano? Dímelo. En base al audio, ¿no ves que dijo el código de que estás con un amigo? Uh-huh. Yo una vez, cuando era peladito, me acuerdo, estaban dos amigos, consiguieron dos peladas. Y yo estaba con ellos. Mira, yo no hablé nada, no hice nada, no nada, estaba en mute. Y ellos pusieron, yo no tenía un peso, pusieron la plata, pusieron casa, pusieron todo. Y yo le terminando gustando a una chica. Bien. ¿Me entendés? El más simpático. Ah, no sé, boludo. El más chistoso. Tengo algo, creo que enamora. Entonces, que hacemos reír. Mi amigo se emputó conmigo, digamos, era peladito. Mm. Teníamos unos 17, 16 años. Y no me habló 3 meses. Porque yo terminé con ella, digamos, ¿no? Besándomela y puta, no sé, digamos. O sea, es en ese caso el chico mandó su audio, ¿no? Es que en ese caso va a lo que hace rato estábamos hablando. O sea, un ejemplo. Llegas al boliche y es lo que decía Bolito. Perfecto, tú quieres bailar con una chica, pero ella no quiere contigo. Quiere con Cami, un ejemplo. Entonces yo no tengo por qué enojarme contigo si la chica quiere con Cami, ¿me entiendes? Mm-hmm. Al final del día ella quiere estar contigo, pero hay un código. Sí, vas y le dices a tu amigo, oye, la chica que te gusta... Quiere conmigo. Claro. Primero entonces, se habla. Yo se creo habla. Que la comunicación es primordial. Oye, boludo, la chica que te gusta quiere conmigo y le voy a brincar, entonces... Oye, ¿ustedes cómo consideran esto? Por ejemplo, yo conocí a la que ahorita es el amor de mi vida, mi mujer, mi esposa, cuando tenía 12 o 13 años, me acuerdo. Ya. Y un chico que era mi compañero de colegio, más o menos cuando ya era de 15, yo volví a ir, ella vivía en el condominio de mi abuela, yo volví a ir... Y ese que era mi compañero, que fue mi compañero un año, era su cortea. Y fueron cortejos 3 años. Y yo volví a los 18. Pues. Y ahí es mi mujer, mi mujer. Pero digo. El tipo pero era, yo, era a mí conmigo. Sí, no, o sea, era mi compañero. ¿Pero sigue siendo ahora o no? No, digamos. ¿Pero podría era o mi no? amigo, ¿podría? ¿Cuál es el problema entonces? No hay problema, pero ustedes lo tienen yo, como un cero código yo, o no? Yo creo estoy, que... Ahí, estoy haciendo una pregunta. No. ¿Por qué? Yo creo que el código se caga cuando se la volá. Exacto. Ahí caga el código. Si vos interferís en esa relación, ahí ya cagas el ajá, código. Digamos, si vos metiste tu palito, no, ahí no. Es la mierda. Mi bate. Mi mierda. Yo creo que igual ahí no es que haya roto ningún código, porque igual, como dices, pasó bastante tiempo, ¿no? Pero, llegaste cuando ya tenías 18. Pero hay que respetar el tiempo del luto, yo creo. Sí, eso igual, porque hay un tiempo, no oye, sé como cuánto si supieras si estuviste con tu mujer hace 8 años. Va, pero depende del tiempo de luto de la persona. Yo les digo algo, por ejemplo. ¿Cuánto es el tiempo de luto mínimo? 3 meses. Ya, escuchá, yo conté en Degeneraciones, cuando me invitaron al programa hace tiempo, conté una historia que a mí me pasó personalmente. Uh-huh. Es que conocí a una ex que ella salía 5 años con un chico. Ella estaba 5 años con un chico y se iban a casar y todo. Terminaron y no pasó ni un mes y se arregló conmigo. Se arregló conmigo. Entonces, no hubo ni un tiempo de luto ni nada. A veces yo siento que cuando sí, es de indica... Sí, hubo un tiempo de luto porque vos tuviste un entierro. Hubo un entierro, pero no hubo el luto. No hubo el velorio. Pero, o sea, a lo que voy es que con ella... No hubo un tiempo de luto, nada. ¿Y a qué me voy? Es que estuvo 5 años, pero esos 5 años, o sea, no se vieron reflejados en mi relación. Ella no lo buscaba, no es que estaba saliendo conmigo para sanar, nada. Ella estaba súper bien conmigo, es más, te prometo, subía con el chico con el que estaba 5 años, subía una foto una vez al año. Conmigo subí historias todos los días, la pasaba increíble. Ya sé lo que pasa ahí. Porque vos eras el oficial. No, ahí lo que pasa es que te está usando para dárselo. Diosito sabe, hermano. Sí. Porque tiene 42. ¿Sabes por qué? Porque pero a mí, no me podría a mí, estar usando. A mí me pasó lo mismo.
pero ella le terminó. No es que él le hizo algo. Por eso a mí me pasó lo mismo. Subió el tipo mil era, seguidores gracias a vos. Bueno, puede ser, no sé. Siento que yo, o sea, sentí que... Quiere llorar, quiere... Su relación era perfecta. Bueno, su relación, en la relación que tenían ellos era perfecta, de verdad. Oye, ahí dice Chris algo muy importante. Con tantas personas que hay en el mundo como para meterse con la ex de un amigo. Es correcto. Aquí en Santa Cruz, solo conocemos Santa Cruz. Imagínense conocer todo el mundo, boludo. Pero que Santa Cruz es chico. ¿En qué país es que te pagan por ir a vivir allá? Holanda. ¿Y hay más mujeres que hombres? Holanda. Noruega, creo. Noruega. Hay un país en el que te pagan por ir a vivir allá y hay más mujeres que hombres. Nos vamos, pues. En Ucrania también. No, mira, amor, yo no voy, yo aquí me quedo con vos. Soy mi choca de ella. Este gordo, tu mujer que vea cómo te querés ir a Noruega con una choca o azules. El gordo quiere tener un hijo llamado Haaland. Haaland. Este se la Haaland. Este es Haaland. Oye, pero igual, hablando ya más de temas, o sea, códigos de amor. También existen códigos bien de amigos. ¿Nunca han sentido celos de amigos? O sea, yo les doy un ejemplo. Yo sí sentí celos de amigos. Por ejemplo, tengo mi mejor amigo, mi hermano de la vida y demás cosas al que le cuento todo y demás cosas. No sé, entra un nuevo laburo y empieza a juntarse con los de su laburo, empieza ya a no salir conmigo, cosas así. Y siento que ese para mí es un código. O sea, el código de que por más de que tengas un nuevo grupo de amigos, tengas una novia, nunca te olvides de los amigos. Un ejemplo, mi mejor amigo se arregló y dejó de salir con nosotros. Mi mejor amigo se arregló, se dedicó a la novia, no nos respondía, nos mentía, nos mamaba todo. Terminó con la novia y a los únicos que buscó y a los que siempre estuvieron firmes fue a nosotros. ¿Nunca les pasó eso? O sea, un código de amigos es que por más de que estés en una relación, igual tienes que cuidar a tus amistades. Es verdad, justamente ahorita me está pasando eso. No por con mi corteja ni nada, digamos, porque mi corteja con mis amigos súper bien, por ejemplo, hoy con Bolito, firme, digamos, no hay hola, tanto. Oye, tu mujer es un pan de Dios, boludo, estaba ahí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te aguanta? Estaba sedada, pues estaba en histérica. ¿Ah, estaban discutiendo? No, la hice renegar, pues, hoy día. Es que estaba, pues, con los pelos de punta, yo con lo de arreglar todo y... Ya le pedí perdón antes de dejarle, entonces... Esa chica te quiere harto y se nota, ¿verdad? Me ama, amor. Corazón coreano. La verdad que justamente ahorita me está pasando eso por el tema de que me estoy yendo, volviendo, no estoy, ya estoy perdido 4 frater, me quieren botar, dice que se van a hacer otra frater, pero yo sé que este hijo de puta me aman, digamos, ¿no? Porque sin mí no comen carne al vacío y sin Guille, así que yo me armo mi frater con Guillermito y yo, así que me cago en los otros. Armamos uno de nosotros, ¿no? Oye, no, es que van a llorar ahorita, ¿sabes? Esto, hijo de puta, ¿sabes qué es lo que me invitado? ¿Sabes qué es lo que me dicen esto? Ya no saben con qué atacarme. Oye, perrito, ¿te enteraste lo que hay en la chiquitanía? Me dicen. Y otro me ponen lo mismo. Desde que Marco Antelo es tu jefe, ya has cambiado, perro. Me ponen, ¿qué hijo? A mí me ponen lo mismo, viejo. A mí en mi chat me ponen lo mismo, loco. ¿Qué te ponen? Desde que estás con Marco Antelo, algo así, cansaste, ¿no? No, yo estoy trabajando, le digo, no puedo, no puedo. Oye, y lo que te dicen ellos son los que te pidieron que le presté 1,000 pesos. Que le presté 1,000 pesos, la gente cree que uno caga plata. Yo sé que están dolidos, jóvenes, ya voy a volver, vamos a hacer una frater, así de tranquilo nomás. Oye, mi vecino, Robertito, lo quemaba, siempre me dice cuando estoy aquí en el programa o subo una foto con ustedes o con vos, que te coja Cami, me dice. ¿Y vos me ponés que te coja así Osito Balú? Ah, somos este celoso. Celoso. Este hace su live con Osito Balú, que te coja Osito Balú. Subo mientras arregla un coche de niño. Subo foto ahí, que te coja Chichi. Pero sí, la verdad que... ¿A vos que te coja Wandy? No. Por ejemplo, yo, desde que llegué de La Paz, acá, muchachos, he tenido, o sea, amigos muy pocos. O sea, tengo amigos muy pocos. Ustedes, mis amigos del laburo, con los que puedo chatear, escribirles cosas, hablar de todo. Y 3-4 amigos con los que voy al gimnasio. Porque, bueno, en realidad todo mi pasado, la gente con la que crecí, todos están en La Paz. Y les digo, de las 50 personas, un ejemplo numérico, 50 amigos que tenía en La Paz, solo vino uno a visitarme, un amigo. Los demás siempre son de, que no sé qué. Entonces, o sea, literal es como que los amigos que siempre estaban o siempre están, nunca vinieron, o sea, como que a visitarme. Y cuando yo voy a La Paz, te prometo que intento estar con todos o con la mayor cantidad de amigos que tengo. La verdad que hace rato tocamos ese tema, creo que ya lo habíamos hablado antes, del tema de que estamos acá. Es como que mucha gente, creo que a todos le ha pasado, es como que
no, ya este cojudo se alzó, que saca fotos con esto, con solo con influencia. Pero, boludo, es que a veces no hay tiempo, ¿y nosotros? Yo los quiero, mis amigos. La verdad, yo igual los quiero. Y me doy tiempo como para estar con ellos. A veces puedo, a veces no puedo. Y ya no tengo el tiempo que tenía antes de juntarme con ellos todos los fines de semana, digamos. A veces tenemos producciones, a veces tenemos que grabar videos, a veces... Es como que es complicado, ya no puedes estar todo el tiempo destinado para ese tipo de amigos. La verdad que solo queremos estar entre nosotros, viejo. Bueno, y eso también. ¡Audio! Me cagaba. ¡Audio! Buenas noches, acambada. Oigan, aunque se enoje Alvinich, pero un código de hombre es que no se mira a la mujer de Lionel Messi, hermano. Es prohibido. Es verdad, sube Antonella una foto y pone, cuidalo a mi comandante. No, a mi comandante, cuidalo al Goat. Comandante del bicho. Al Goat. Goat. Bueno. No otro audio. No se mía nunca, mi mujer, pa. Otro audio, please. De amigo es cuando tu amigo vio a una pareja de chicas y, obvio, le cogió la bonita y la otra no es tan agraciada, te toca bancártela y ser su buen copiloto. Yeah. ¿Qué dijo? No dijo entendí. Que si estás en un duque-duque, yo te lo voy a decir, resumir. Estás en un duque-duque. Y tu amigo va a coronar con una bonita y la tuya no te toca tan bonita, tenés que meterle por él. Ah, claro, tenés que hacer el aguante. ¿Eso dijo? El aguante, sí o sí. Solo que yo lo dije más directo. Yeah. DJ Grillo, saludos hermano, ¿cómo estás, Rey? Llega puro duque, duque. Oye, pero hay, en ese caso creo que no pasa nada, ¿no? O sea, lo estás haciendo por tu amigo. Si estás soltero. No, está diciendo que ese es un código. Ah, un código. O sea, ni siquiera, sí, es un ni código, siquiera es claro. Como que te la vas a agarrar, sino que charlar, conversar con ella hasta que tu amigo cumpla su cometido, digamos. Claro, y a veces tu amigo no cumple el cometido o pasa el error de que a la chica con la que estaba tu amigo le terminas gustando tú, digamos. ¡Mierda! Me pasó. No, la gente, aparte de vender salchipapa, oye... Es rompecódigo. Yo tengo mi... ¡Rompecatre! Yo tengo el código de mi amigo, oye, que me cuide igual con las mujeres. Yo tengo el código de mi amigo de su tarjeta de atrás y siempre pago toda mi compra por internet. Es el código de mi amigo. Él prefiere cagar su agarre, cagar a su hembrita que está en la fiesta... Por cuidarme a mí. Eso es un verdadero amigo. ¿Cómo es eso? Lo que decía hace rato, igual. Eso dejas es. A la chica con la que estás por cuidar a tu amigo. Ese es un verdadero amigo. Pum, llega ahí, no, ¿cómo es está? Un fresco. No, y dice, pum, me quieren saludar y mis amigos. No, no, no. Tiene corteja, dice. Yeah. Sí, digamos, ¿no? Invítame, baby. No, no. Tiene corteja. Solamente a mi amigo le presto el baby. Cero mujeres. O sea, calidad. Le prestas a tu amigo y tu amigo las hace vapear. No, jamás. Jamás oye, jamás. Un verdadero amigo también es el que cuando tú estás arreglado, nunca deja que vengan otras chicas o te quiere presentar otras mujeres. ¿Qué está diciendo este? Ese es el verdadero código. Un saludazo a Aroncito, campeón, para cuidarme, carajo. Va a ser mi guardaespaldas. O sea, que vos necesitas que alguien te cuide para no ser infiel. No, sino que hay mucha... Oye, siempre te molesto. Ya mentira. Cambia el tema. Audio. Pero, perdón, perro. Audio. Pero, oye, ¿sabes qué? Salud. No, ya pero, me terminé. Pero lo que decía es que hay muchas ocasiones que uno pues no sabe lo que pueden o las intenciones, ¿no? Entonces te quieren cagar. Es que uno está a veces... Uno pone sus propios límites. Exacto, viejo. A veces uno está en piloto automático y qué sabe lo que va a pasar. Mira, mira cómo uno pone sus propios límites. Yo voy a intentar besar a Diosito y Diosito tiene que darme un manazo. ¿Por qué no se besan si se tienen ganas? ¿Por qué me, no, por... Ya, celoso, mira, que mira, te coja el oso, celoso, que te... No, es que celoso yo no, porque yo sé que Bolomán me besa. ¿Qué? Ay. Que te cojan tus amigos TikTokers. No. Ya muy feo. Se puso celoso, mira, ahora Diosito. En la cerveza. Y a Alvin con Vanessa. Yo los besé a los tres. ¿Verdad? No, ya mucha maricona. Eso es de amigos. Y besarse es un código de amigos. ¿Sabes qué es de amigos? Si no te has besado... No. Mira, tengo un código antes del audio. Por favor. A ver. Si la madre de tu mejor amigo no piensan que son frescos, no es tu mejor amigo. Es verdad. No es tu mejor amigo. Verdad. ¿Sabes qué? Yo agarraba y me entraba a la ducha. O sea, me entraba a la ducha. No, mierda, y eso ya es. Mentira. Yo estaba en la casa, ¿verdad? Estaba en la casa de mi mejor amigo. Escúchame. Y era mi joda. El cojo salía de bañarse, qué sé yo. Y se ponía su toalla, es un gordito. Ponía su toalla. Y la ponía aquí, y mi joda era que él entra al cuarto y yo estaba con aire mirando ahí, no sé, mirando, jugando play. Y yo, mi joda era sacársela a la toalla, enchutarlo, digamos. ¡Por joda! ¿Qué si ya lo había visto, chuta, es mi mejor amigo. Quería enchutarlo y varias veces su madre me pidió así, jodiéndolo. O si no, él una vez
así, cayó sentado y yo lo estaba jodiendo y él me abrazó y me senté en su toalla. De donde dice, madre, entró. Ay, ¿qué están haciendo? Si justo tú, entraba si la madre. Ajá, boludo, ese que nos escucha gemir. Sí, puta, perdón. Sí, no te iba a hacer si la madre de tu mejor amigo no piensa que sos fresco, no es tu mejor amigo. Oye, no saben a mí la que me han hecho. No, te ensartaron. No, estaba en un 2x2, en un 2x2 con mi amigo. Y chocaron las bolas. Dos chicocas. Y yo, no. Les dijimos a las chicas, oye, haremos espejito. Era que yo me besaba con ella, sí. Él se besaba con ella y imitaban lo mismo. Mm. El punto es que una chica dijo, yo recién los voy a besar si ustedes se dan un pico. ¡No! No. Eso sí ya o no. ¿Y se besaron? No. Las dos estaban buenísimas. ¡No! Buenísimas. Sí. A ver, que alguien ponga. Lo agarré, ¿qué amigo? ¿Qué tan buenas estaban? Buenísimas. Sí, era la esposa de Messi y la esposa de Cristiano Ronaldo en un boliche. Y nosotros éramos, no sé, éramos Vinchita y Echeverry. Yo tengo algo ahí. Si alguien más te lo pide, si una mujer te pide que vos te desees con tu mejor amigo, ya no da. No, era un piquito. Y de ahí después, no escuchen, nos dimos un piquito. Te tiene que nacer. Y la noche. ¡No! La noche terminó increíble, bro. Nos dimos un piquito y la noche terminó increíble. No, le di un piquito a mi amigo, ¡pam! Y ya procedimos con las chicas. Cumplieron su palabra. Pero feo eso, boludo. Qué buen dato. ¿Por qué hacen eso? Por... No sé. Audio. Quisimos hacer un beso de cuatro, pero mi amigo estaba yendo. No, ya sé. Señores y señores, viva el libertinaje en Bolivia. Tenemos audio, señores. Boligante, amigo. Es el que lo recoge al camba de la borrachera donde estuvo y el tipo estaba con una pelada. Y lo recoge pues a los dos y el tipo es yesca y no tiene dónde, ya saben, ¿no? Con la chica. Y el verdadero amigo ahí es donde se hace ver, es que le das tu cama y bien servida, digamos. Y bueno, que huele la mente de cualquiera qué fue lo que pasó. Oye, este se me hace que se puso debajo de la cama y los escuchó tirar a su amigo. Le puso pétalos ahí de rosa, carajo. Hizo un cisne con la toalla. Yo me acuerdo. Para preparar bien. Es la imaginación. Vos has ido al motel chocolate, ¿no? ¿Dónde está la moto esa? ¿La vio? La carretilla. La viboranga. Bien. Un último hoyo, una hamaca en el aire, flotante. Un columpio para hacer la pose de la cebolla. ¿Tenemos otro audio o no tenemos más audio, señores? Creo que tenemos audio para seguir escuchando. ¿No hay? Lo están revisando, dice. Lo que se comparte en confianza se queda en confianza. Nunca reveles los secretos que tu amigo te ha contado, es lo que decía, ¿no? ¿Ustedes ven, digamos, la necesidad de cortar una amistad si uno revela los secretos o no? Sí, obvio. ¿O lo perdonan? Ahí, o sea, ¿Perdonan la traición entre amigos o no? Es una regla de oro. Depende de la situación, depende del contexto. Bueno. Sí, la verdad que si es algo leve, ya se lo haces pasar. Por ejemplo, nosotros no somos como que santos de devoción de todos. Nosotros también la hemos cagado. Y por ejemplo, si es de varón pedir perdón cuando vos la cagaste, ¿verdad? Si vos cagaste y la metiste en la pata y pedís perdón a tu amigo y le decís, mira, ¿sabes qué, boludo? Te adelantás antes de que tu amigo empiece a reclamarte, yo creo que ahí sí vale. Es que hay cosas, digamos, que no se pueden perdonar. Un ejemplo, yo nunca sería alcahuete de una infidelidad de mi amigo. O sea, si mi amigo fue infiel, y su novia viene y me dice, oye, Alvin, así, me mira la cara y me dice, mira, estoy hecha mierda y quiero que me seas sincera. ¿Fue infiel? Yo le digo. Pero si fuera tu mejor amigo. Hay una respuesta. No sé. No sé. Pero no sé. Ella tiene las pruebas de que yo estuve al lado. No existe. No era yo. No soy almohada de nadie, decirle. Oye, si tu mujer te pilla mensaje en el teléfono, no es mi letra. Es que yo, por ejemplo, perdí una relación súper linda por tener un amigo alcahuete. Un amigo con el que yo salía cuando mi novia no sabía y me llevaba con chicas, me invitaba con chicas. Yo terminaba jodiendo con esas chicas y perdí una relación linda. Entonces era el amigo alcahuete que sí me ocultaba las cosas. Entonces yo dije en algún momento, creo que por yo también ser un amigo alcahuete me está pasando esto. Es como un patrón, ¿me entiendes? Siento. Pero ahora, si hay que ocultar una infidelidad, o sea, si es un código, yo siento que para mí no. Sí. O sea, es un código que no lo respetaría, digamos. Oye, quiero leer, perdón, Alvin, antes de que lo pasen. Dice, no competir, sino ayudar. Las amistades no son competencia. Celebra los éxitos de tu amigo y apóyalo en sus metas sin sentir envidia.
Y eso aplica no solamente para relaciones, lo aplica para todo el mundo. O sea, aplica en un contexto muy global. Decir, ¿qué fue lo que dije la otra vez, boludo? Que ya ni me acuerdo. Cuando yo creo que la felicidad de todo ser humano empieza cuando dejas de competir con los demás. Y es realmente una de las leyes universales, pongámosles lo que sea, pero realmente vas a ser feliz cuando dejas de competir con que mi amigo que le está yendo bien, con que su hembra es más buena, perdón, con su mujer. Corteja, su mujer. Creo que ahí todo es una ley universal. Y un aplauso para el mensaje. Amén. Oye, reforzando lo que dijiste o aumentándole un poquito, creo que no hay cosa más linda que disfrutar que a tus amigos les vaya bien. Yo disfruto que a mis amigos les vaya bien cuando se compran un vehículo o algo, digamos, ¿no? O cuando ustedes nos vimos aquí, estamos nosotros aquí juntos, disfruto estar con ustedes. O sea, me gusta cuando a alguien le va bien. Y me gusta algo, por ejemplo, algo que me pasaba a mí era dar mucho y esperar que las personas te respondan de la misma manera. Y no es así, ¿me entendés? No es así. Uno tiene que hacer las cosas sin esperar algo a cambio de corazón, porque si no te lastimás, que era lo que estaba diciendo. Porque sí, yo fui a mi psicóloga y me dijo, vos tenés que hacer las cosas de corazón y no esperar nada algo a cambio. Por ejemplo, yo a mi mejor amigo lo llevo siempre a comer y un día no tenía yo y se hizo el opa y él tenía plata y no me invitó. Y uno lo siente. Entonces, ¿no? Claro, te sentí. Esperás que él un día te invite o alguna huevada así, pero vos, todo lo que hagas tenés que hacerlo de corazón sin esperar nada a cambio. Exacto. Amén. Pero qué bonito es que te den gratitud. ¿Sabés qué? Desde mañana quiero coca. Siempre te doy coca y nunca me mencionas. Oye, pero es que. Oye, es cierto, no, tío, de puta, ¿sabes que yo nunca más voy a consumir? Es que todos tienen, creo que, relojes distintos y cada uno tiene. A ver, su los relojes. Vida, ¿no? Al final. O sea, no, me refiero a que los tiempos. Uno puede ser exitoso a los 20 años y otro puede ser exitoso a los 35. Entonces, la vida se trata de eso, ¿no? De caminarla y disfrutar el día a día. Algo que yo igual aporto y siempre digo es que lo que importa es el ahora. Sí. Nadie sabe si yo al salir de acá, Dios no quiera, ¿no? Pase algo y ya no esté presente en este mundo y Joaquín, no haya disfrutado. Nomás perrito entra y... O aquí mismo me resbale y ¡pam! Listo. Algo pase, ¿no? O de mala suerte ahorita me caiga, qué sé yo. Entonces se derrumbe el edificio, hay que vivir el ahora. El ahora es lo que hay que disfrutar. Lo que pase mañana ya nos estresamos después, pero... Tu futuro solo depende de ti mismo, o sea, no tiene la culpa nadie y no te puedes fijar en los relojes de otros porque tu vida es tu vida. Tu vida, exacto. Y si tú no eres exitoso a los 20 por muchos factores, vas a ser exitoso a los 30 si tienes la idea de ser exitoso a los 30. Pero ahí está también el tema, reforzando un poco lo que decía Abuelito. Vos cuando sos demasiado, por ejemplo, le preguntas a tu amigo cómo te está yendo tu proyecto, te interesas por él, cosas que no habías charlado antes con él, pero te pones a pensar, no hay un tema de reciprocidad de tu amigo. Reciprocidad, perdón. Y entendés que estamos en una sociedad media hipócrita, media careta, de que vos todo el tiempo estás preguntando cómo te va, que no sé qué, pero la devolución de tu amigo a veces nunca es este. Es que el aporte que hizo Bolito, y hablándolo psicológicamente, como él dijo, a mí me encanta. Por ejemplo, sí, obvio. Si tú vas a apoyar a tu amigo, tranquilo. Hacelo. O sea, no te sientas mal si él no lo hace. Obvio. No te sientas mal si él no lo hace. O sea, tú ya te sientes bien haciéndolo. O sea, yo creo que eso no solo te da paz a ti, sino te da más tranquilidad en tu vida. En tu vida. Y no hay necesidad de que le digas, oye, boludo, mira, yo te ando preguntando sobre esto, 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 y tú en ningún momento me has preguntado si yo estoy bien. Sino que tú te sientes en paz de haberlo ya hecho. De haberlo hecho, obvio. Gracias, abuelito. Creo. Ya estaba cansado de bolear coca de 15 en el 2022. Mierda. Ahorita vamos, ¿dónde va? ¡Va! No podés salir, estás en horario de trabajo. Tenemos audio, señores. ¿Después el audio orinar? No, orinar, bro. Ah, no podés ir, ¿verdad? No quiero orinar. Escuchalo y va. Quiero contarles que yo siempre hago esa con mis amigos de que cuando ellos se quieren agarrar a una chica, que piensan que uno de mis amigos está conmigo, lo que yo siempre hago, bueno, nuestro, se ha hecho ya como nuestro rito, eso, ¿no? De que yo hago que ellos se besen y luego ellos hacen que yo me bese con sus amigas, o sea, con las que se quieren besar. Y ellas como que, no sé, digamos, el ambiente se va poniendo, pero bueno, eso era antes, ya dejamos esa vida, ya somos adultos con responsabilidades, bueno, profesiones. Y eso no cambia, eso 40 no cambia. Años y yo sigo. Y sigo joven. Oye, pero ese es el 2x2, ¿no? Ese es el verdadero 2x2. Verdadero 2x2, sí. Pero yo lo dije hace un rato y ustedes dijeron que no.
O sea, si vienen dos chicas y no, 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 no. O sea, vos dijiste, las dos chicas hicieron que nos besemos. Digamos, ¿sabes qué te voy a decir sinceramente? Te humillaron ahí. Yo agarraba, me la guardaba y me iba. Me la sacaba como foco. O sea, me dijeron, ¿no? Un piquito. ¿Pero te arrepentí de darte ese beso con tu amigo? No, porque era mi hermano de toda la vida. ¿Qué tipo de beso fue? Piquito así. ¿Fue pico, pero con pico mojado o pico seco? Estábamos un poco borrachos. Entonces fue mojadanga. Fue un poquito mojado. Pero fue así, mirá. Y de ahí ya empezamos con las chicocas. Y con las chicas ya fue travieso, ¿no? Lengüita, agarrón de cabello, todo. Bonito, estuvo linda la noche. Mierda. Bueno, quiero preguntarle cómo está viendo el chat del programa. ¿Se están divirtiendo? Con Wendy López dice, Alvin, ¿por qué nunca contesta los DM en Insta? Que nunca me habló. Nunca te habló, dije, carajo. Dice, no se escuchan bien los audios, no los pongan tan rápido, dice. ¿Tenemos más audio o no han mandado? Manden, señores, los audios, ahí está disponible el número. ¿Qué número es? 780-30-337. Que nos comenten, que hablemos, señores. Quiero hablar hoy día, quiero escucharlo. Nos vamos a ir, pues, viernes, sábado, domingo, lunes. Recién volvemos martes. Son cinco días, hermano. Cinco días queremos sin escucharlo. Queremos saber quiénes son. Queremos conocer sus caras, sus rostros, sus personalidades. Su... Full código de amigo, que no te metas con la ex de tu mejor amigo, ni cagando. ¿Qué? ¿Qué? Un código de amigo es que no te metas con la ex de tu mejor amigo. Full código de amigo, que no te metas con la ex de tu mejor amigo, ni cagando. No sé. De mejor amigo, creo que no. Si ha sido tu conocido amigo, puede ser. Digo yo, en mi experiencia, lo he hecho. Pero pasaron 3 años. A mí me pasó... Está bien. Sí. Me pasó eso. A mí también me pasó eso. Pero ubicás que el círculo de mis amistades decían que cómo te vas a meter, que no sé qué. Por ejemplo, ¿sabes qué estoy yo en contra de la gente que dice que no hay que meterse en la vida de tus amigos? Supongo que lo han escuchado varias veces, que las relaciones vos no te metés. Las relaciones de tu amigo, de su cortejo, no te meten. Nada, obvio, sí. El dinero es de cada quien. Sí. Yo, la verdad, como amigo, cuando veo que mis amigos están tirándose la plata en cagada, yo los puteo. ¿En qué sentido? Digamos, por ejemplo, tengo amigos que, no sé, se compran un teléfono en 1.500 pesos y hay uno mejor en 1.400. Yo, sos un pelotudo. Y ni van al dentista. ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué no nos hablaste? Ajá. Somos tus amigos, te dejaste tumbar. Eso es un amigo. Ah, igual, bueno. Si tu amigo está mal con su corteja, no es como decir, puta, ¿sabes qué es tu relación? Arreglátela vos. No, yo le digo, digamos. No, claro, aconsejarlo. Aconsejarlo. Ajá. Entonces, yo creo que eso es un verdadero amigo. Un verdadero amigo. El que te da consejos y todo, digamos. Es verdad. Porque tenés un buen punto. Hay muchos que dicen, no, ese es el límite. La relación, el dinero, no hay que meterse. Límite, ¿no? Tu runner. O sea, no meterse, pero también... aconsejarlo, diría yo. Claro, aconsejarlo. Aconsejarlo, digamos. Y darle tu punto de vista y si él lo toma ya bien o no, digamos. Yo tengo a mi amigo que parece mi hijo. Cada vez que lo escucho, lo puteo, digamos, porque hace huevada. En el amor, en la plata, se tira su plata en huevada, la suda medio que medio para trabajar ¿Te igual. ¿Te estás describiendo? No, yo sé invertir bastante bien mi dinero. Te reto. ¿A qué? A ir a Zona Peligro. Uy. Ya que has estado ausente dos programas, vamos a ver si tiene el cañemo. ¿Y cuál es la zona de peligro? No sé, pues Seba sabe, a ver. ¿Utilizar matafuego, mochila de agua o qué? Señores, empezamos, ¿querés ir? Si vos querés y lo permitís, si sos el jefe. Gracias. Jóvenes, estamos preparados ya para ir a la zona de peligro. Hoy de verdad tenemos zona de peligro, tenemos que hacer lo que nos gusta, entonces nos vamos, señores, a la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Zona peligro, jóvenes. Nos vemos allá. Será la coca hoy. Yo no será la. Vayan. Estoy cerrando esto. ¿Quién va a presentar allá? Hola, ¿sí? ¿Me escuchás? Sos la mejor conductora Lili del mundo, mejor que Seba. Siempre estás acalorado, fogoso. Bueno,
¿Esta cámara? ¿O la de arriba? Ya. Estamos en zona peligro y el que pierde va a tener penitencia. Después vamos a ver cuál es la penitencia. Ya. Tenemos que clavar 3 clavos en estos troncos. Ya. El que tarde, ¿cómo es? El que tarde más tiempo es el perdedor, ¿correcto? ¿Entendieron o no? O de nuevo. Tenemos que clavar 3 clavos largango en estos troncos gruesote y el que lo haga en el mayor tiempo pierde. Tiene que ser en el menor tiempo el ganador. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo si quieren. ¿Empieza alguien? Ya. ¿Quién fue el ganador de la última? Hay, espera. ¿Hay este, qué se llama, cronómetro o lo hacemos manual? ¿Sentarte? Claro. Ah, acostumbrado a sentarte cuando hay problema. Ahora sí. No escucho nada, muchachos. Ahora sí. Pero sácatelo, perro. Por ahí te quedas más calvo. Ya, yeah, sácatelo. Tienes que poner 3 clavitos aquí. Ya. Sin agarrar las manos atrás. A la cuenta de 3, 2. Bien clavado, ¿no? Y a la cuenta de 3, 2. Bien clavado. No puede estar doblado. Ya. Yeah. A la cuenta de 3, 2 y cualquier martillo. Ya fue el cabrón. Ya fue, mano atrás. 3, 2, 1, ya. Cronómetro empieza ya. Espérate, oye, escandaloso este, ¿no? La hizo la mesa. No, le pasaba cuera a este perro. Todavía. Se le dobló. Duro ese. Duro. Tiempo. ¿Cuánto tardó? 30 segundos. Rápido, ¿no? Quiero ir yo. No quiero tener presión. Anda. Vamos a ver qué tal lo hace. Pero si hay que sacarlo de allá, el clavo. No hay que sacarlo de acá. ¿Ah? Ya no lo pongas en puta. ¿Estás listo, bolito? Ya digo. En a la cuenta de... 3. Todavía. ¿Tres? 3, 2, 1, ya. Parece que alguien es pajero. Quebró, ya quebró. Oye, ¿no van a decir nada? ¡Vamos, bolito! ¡Ay, mierda! Como la mía al noroeste. ¡Alto! 41. Oye, ¿tanto? ¿Voy yo? Este mierda fue por nada. Bajo. Me cansé, y es que así me lo ponen oficio. A ver. Vamos, Kamikaze. ¿Estás listo, hijita? ¿Algo que quieras decir? El bombero oficial de Uga Uga. Pero es que yo no utilizo martillo, ya es matafuego, mochila de agua, pulaski. Ah, pura. Yogi. Vamos. A la cuenta de 3, manos atrás. Manos atrás todo. 3, 2, 1, ¡vamos! Dale. Dale, dale. Vamos, dura ahí la madera, perrito. Oye, chueca. Toda la cabeza. 28 ya. Faltaron las gavas, perrito. Mierda. Mira. Para que vean cómo la clavo. ¡Alto! 41 igual empate, boludo.
Empate, oye, empate. Me empate. Faltaron la gafa. Fue una boda, me salpicó aquí. Vamos, gatito. Necesito dos. ¿Qué alivio y qué? Oye, tengo que hacer si o sea por el mismo tronco. 127 antiimpacto. A ver, producción, ¿puede ser en otro tronco o en el mismo? Cualquiera. Cualquiera. No, en el mismo tiene que ser. No, aquí ya no hay espacio. Aquí, mira. Uno aquí, otro aquí, otro aquí, 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 aquí. Ya voy a elegir otro tronco. Ya. No vale. ¿Por qué? Porque uno se distrae. No, no, puede, puede. Yo di a escoger otro tronco. No quisieron cambiar. Ya, dale. Hola. Oye, ¿verdad? Para, okay, para. Okay. Manos atrás. Esto falta. Hola, ¿y qué dice este tronco? Ya. Creo que el chalequito es la fuerza, ¿no? A la cuenta de tres. Manos atrás. Dos. Uno. ¡Vamos! A ver, ¿ya está el tiempo? ¡No! ¡No vale, no vale! ¡Vamos, vamos! Eso pasa por cambiar de tronco. Dos. ¿Tenemos los tiempos? ¿Volvemos allá? Ahí nomás, a ver, los tiempos, producción. A ver, Cevitas. ¿Yo con 41? No, yo tenía 30. A ver. La puntuación está Alvinich con 30 segundos. Bolomán con 41 segundos, Kamikaze con 41 y Diosito con 56. Oh, ¡bravo! Perdió Diosito. Bueno. Oye, el martes vamos a tener la penitencia de Diosito, entonces. Correcto. Martes la penitencia de Diosito. Patelazo. Oye, quiero probar esta. A ver. No. 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 Kamikaze, chancho, kaze. ¿Cómo que fue la chiquitanía? No puede cortar un gajo, ¿de qué? Claro, ahí te dan pues motosierra, ¿no? Ahí es con motosierra, que, ¿sabes qué es lo que necesitas? No, ya está fregado. No, no hagamos el escándalo, hacía el caso. Ya, hermano, ya sabemos que fuiste la chiquitanía. No, ¿sabes qué punto? Para que vean, está en muy buen problema. Yo lo vi con Diosito, supo posicionarse bien. A chicle huele este audífono. ¡Audífono! Oye, buena tu coca, qué perro. Se acabó, ya nos despedimos aquí, ¿no? Se acabó el programa, no cheque. Venga, venga, muchachos. Jóvenes, gracias con esto por haber participado en... Zona peligro. Gracias, jóvenes. Nos vamos ahora a la silla. Nos vamos a zona confort. Esto fue, ¡ay! Esto fue Zona Peligro, señores. Oye, estuvo bueno, muchachos, la verdad, para que vean que yo no hablo, la clavo bien. No, no. Clavador había sido, perrito. Sos punta de punta acero. De hierro. Es clavo acerado, carajo. Dice, huevada, dice, más muto que Alvin, dice, está medio muto y ese serrucho, el serrucho serrucho. Ahora, señores, nos pasamos a una consigna más jodidita para nosotros, más, yo creo que aquí van a poder participar mujeres,
y hombres, digamos, ¿no? Sí, no, es una solamente, no es una consigna para todos. Solamente... Así que pedimos al chat que puedan participar en esta nueva consigna y envíen sus audios al 780-30-337. Y no se olviden de dejar su like, amigos, que nos ayuda bastante. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado este sector de Zona Peligro. Así que, señores, la siguiente consigna que tenemos... Ay, me dolió la rodilla, parece que... Voy a pantallar nomás allá. La choquizuela ya no me está sirviendo. Señores, tenemos consigna jodida. A ver. ¿Quieren que las diga así de una? Por favor. ¿El tamaño importa? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? No sé, yo soy Team Sangre. No, pero eso para después vamos a preguntar qué somos. Primero va a ser, ¿importa o no importa? Si no, para nosotros. No importa el tamaño del pájaro, sino cómo pongas a la puerca. ¿Qué? ¿A la puerta? A la puerca. ¿Cómo es eso? Angry Birds. Angry Birds. Bueno, vos parecés el Angry Birds, el negro. Algo así era. El grandango. Oye, yo creo que depende cómo la usas. No importa el pájaro, importa cómo poner los huevos en el nido. Preguntale a los chinos. Paloma larga y delgada. No, chiquitita. Oye, ¿por qué censuran el asiático? No. No, pero a ver, sinceramente, yo comparto lo de Bolito. Yo igual soy Team Sangre, la verdad. Siento que decente, más que nada es cómo la hagas sentir, ¿me entiendes? O sea, no solo la hagas sentir dentro del tamaño ni nada, en general. O sea, en todo el momento, en todo lo que vaya a pasar... ¿Cómo la vas a sentir? Que pasen una linda noche, una linda cenita, reír, pam, pam. Y comparto mucho en hacer reír, digamos. En no. Que tienes que hacerla reír, reír. Y obviamente ya, ahí va. Perro, el tamaño obviamente que importa. Pero aquí o sos Team Sangre o sos Team Cartílago. ¿Me entendés? Es como que, a ver, ahorita vos, Alvin, entras con una nueva novia. Y su exnovia es Mandingo. ¿Exnovio? Exnovio. Va a dejar un gran vacío, pues, hermano, que vos no vas a poder llenar ni con tu brazo. Pero su novio nunca la hizo reír como yo la hago reír. Ah, sí, reír una garra y prende HTV y a la miércoles. Prende Uga Uga y a la miércoles, ¿entendés? No entonces, sé, la verdad es que yo siento que también, o sea, me pasó a mí personalmente y respeto mucho, digamos, no puedo hablar de las mujeres, por eso les pedimos que nos manden un audio. Siento que el hombre que la haga sentir bien, mujer, porque puede ser un hombre que la tenga de... 50 metros. Yeah. O sea, la tenga de 2 metros, la eso tenga gigante. Solamente en África. Ya, no importa, la tenga gigante, pero la haga sentir mal. Digamos. Yo la verdad que gracias a Dios me bendijo con unos poderosos 13 centímetros. Yeah. Uy, que tanto tenía. Viejo. Yo creo que yo siempre... Orgullo boliviano. Yo siempre tuve, y esto yo creo que la gente que es mayor lo va a entender, siempre tuve una idea. Yo... ¿a qué me quiero ir? Yo no estoy a favor de la pornografía. ¿Pero a qué me quiero ir? Al grupo de Uga Uga manda todo el tiempo. Mierda, que habla huevada este. Digamos, el tema ese, yo creo que distorsiona a los jóvenes de hoy día. El tema de porque ver, te hace creer. Porque te hace creer que todos los hombres tienen la palomanga inmensa. Y no es así, digamos. El tamaño... normal de mundialmente es de 13 a 15. Habla por vos. No, pero yo te digo, yo hablo por la gente que cree, digamos, y hay muchísima gente que se complica la vida con eso. Sí, o sea, es como que mentalmente vos te pones y decís, bueno, puta, a ver, no la puedo tener como la estoy viendo en... Y hay gente que va a psicólogo. Oye, pero a ver, hablando, si ustedes googlean, o sea, no es un dato real. Los bolivianos sabían que están en el top 3 a nivel mundial en de TikTok, tenerla. En TikTok lo has visto eso. Sí, pero. Siempre le hacen encuestas a mujeres y dicen los bolivianos. De hecho, los bolivianos tienen un. De somos buen tamaño. Malos en el fútbol, buenos en el amor. Ni. De sex machine. Pero bueno, o sea, el tamaño puede importar dependiendo. Una mujer, pues pidamos el mensaje de una mujer. Mande su audio a una mujer y si el tamaño importa. Y si hay un hombre que igual le gusta. También, que mande. No, es que a partir de 10 centímetros. Oye, ya puede ir a esta silla. A partir de 10 centímetros ya paga impuestos, ¿no? No, ya tiene carnet, esa mierda. Oye, yo soy Team Sangre, perrito. ¿Sabes qué? Es más, todos los meses tengo que ir a donar un litro porque ya se pone peligroso. ¿Verdad? Si yo no dono un litro de sangre al mes.
Bolopán va a sacarse sangre y tiene que darse la bragueta. Nada que ver. A mí me duele la cabeza cuando se me para, perro. ¿La corto de pillo? No, me duele la cabeza, se me baja la presión. Ah, pues. Yo pensé que la sin oreja. La se uña come, sin dedo. Se te pone como pepa de palta. La uña sin dedo. La pepa de palta, ¿eh? ¿O qué? Mierda. La cabeza de león. La cabeza de león. La sin oreja. La guasamandraca, la sicurí. La corto de pillo. ¿Vos que sos Team Sangre? Mira, ¿por qué yo tengo que ser el presentador y preguntar esa mierda? ¿Vos que sos Team Sangre? ¿Vos sos Team Sangre o Team Carne? Yo soy Team Sangre. ¿Vos? Yo soy Team Sangre. En algún momento puede parecer un locoto, pero después puede parecer un gualele. ¡Mierda! Pero un gualele de los que vienen... Espera. Los que vienen con premio, que a veces vienen dos prendidos. ¡Mío! Una papaya. Ajá. Yeah. Con dos. Dos cocos. ¿Qué tipo de gualele tenés? ¿Del chapareño que es así? Del pichiro. Del pichiro. Yo la verdad que la tengo. Kamikaze tiene como chorizo portachueleño. Yo la verdad que me hacen llamar plátano verde, perro. Yeah. Duro y así, carajo. Yeah. ¿Qué así de platanito verde? Platanito verde. ¿Vos, Alvin, sos Team Sangre o Team Carne? Team Sangre, muchachas. Oye, creo que nunca conocí a alguien que tenga Team Carne. Me gustaría... La verdad que nadie... Conocer a alguien. Y les digo algo, hablando del tamaño o de esas cosas, igual siento que el tema de la altura, o sea, el tema de que... O sea, hay un dicho que dice... ¿Sabes qué importa? ¿Ser circuncidado o no? ¿Ustedes son ¿Son circuncidados o no? Claro. Cero, ¿por cero qué piel. Sería circuncidado? No, yo todavía tengo mi capucha. Yo igual tengo mi... Pele capucha. Se convertía en una canción. No, pero o sea, a lo que me voy es... Yo salí con una chica que me decía a mí, ¿no? ¿Estás sin cuero, te decía? No, me preguntó. Y me dijo, según ella, tenía la teoría de que cuando eres un hombre alto, en altura, en tamaño, la tienes más pequeña. Pero si eres un hombre más chiquitito, abajo la tienes más... Es como la L. El síndrome de la L. Si eres chiquitito, la tienes así. Si eres grande, la tienes más chiquita. Es de acuerdo a la cantidad de pelo que tengas. Y a eso es lo que me voy. Es al pie, a los pies, al tamaño de los pies. Cuando eres pelón, es porque tienes más testosterona. Toreto, pues, la guasa. Claro, te vas quedando menos cabello y abajo eres más Team Sangre. Mierda. Pero como digo, Kamikaze, yo soy feliz con 9 centímetros. Oye, ahí dice Julio. Si sos circuncidado, crece más, corroboro. No hay un cuero que ataje. Ni que te pegue peleche en todo, carajo. No, promesa. ¿Vos sos lo que te bajas las olas? ¿Cómo es eso? Se mete la regla hasta el occipucio. No. Occipucio. Vos sos así el que te la bajas. Le pregunté a Kamikaze, Kamikaze, ¿de cuánto la tenés? Me dijo, de 25. Me dijo, la mido desde la raya. con bola y todo. La ola cuenta. Desde el esfínter. Audio. Desde el Nihue. Audio. Desde el Nihue o ni culo. Desde el Niese. Audio tenemos. Hola. ¿Qué ha pasado? Está esperando que le llegue la sangre. Fabio, oye, mira, lo que dice Fernando. Fabio igual, dice así, hola. Lo que dice Fernando igual es importante, ¿no? Hola. Uy. A los chicos de Huevo, un saludo. La verdad es que el tamaño no importa. Es como dijeron hace un momento, es depende de la persona y también de cómo sepa emplear al momento de estar en el acto. Porque en sí no solamente implica la sunchada, como se dice, y la sacada, sino el momento, el contacto, todo eso, digamos. Juega un papel muy importante y fundamental a la hora de estar en eso. Eso sería, chicos. Así que, de parte mía, el tamaño no importa. Oye, es real eso. Gracias el por movimiento mentirnos. Pélvico. No, es mentira. Es que eso es lo que yo decía hace rato. Depende cómo te movas o cómo... O aparte de eso, o sea, yo algo que siempre dije y algo que siempre resalto y creo que es importante, es el juego previo. Sí. O sea, el juego previo, realmente, la previa... Tiene que ser buena, porque yo, o sea, no voy a decir que soy una máquina que te dura 45 minutos y no. ¿No duras eso vos? No, la verdad es que siento que podría durar eso si yo realmente soy un tipo que si juega te pusieras previamente. A pensar en fútbol. Oye, sí. Canto a veces el himno, pero no me funciona.
Bueno, yo tenía una regente en mi colegio, de las típicas que andan con sus llaves, ¿no? Y ya era, estamos 17, 16 años, y ella no, como no fue la profesora, reemplazó a la profesora, ¿no? Y se entra al curso y empieza a hablar de, chicos, ya sé que están en la edad, de que tienen relaciones y toda esa vaina. Hagan pues el amor, dice, no es nomás taca, 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 o sea, no es que porque la tengan así y eso no le excita a ninguna mujer, eso es lo que dijo ella, ¿no? Ya tenía sus 50, 40 años, ponele. Y en su llavero tenía un dildo. Ajá. Y la cosa es que muévanse, hagan el amor, tóquenla. Yo creo que justamente lo que dice Alvin en el juego previo y de todas las vainas funciona y ayuda bastante. Oye, yo uso mucho con mis novias o con alguien que vaya a tener ya, o sea, algo ya concretado. Los chats, antes, le escribo, le digo, oye, mira, me gustaría hacer esto, pam, pam, que no sé qué. Y cuando llegue el momento, ya aplico, digamos, como que algunas cosas que le he dicho, pero intento calentar desde antes de la cita. No sé. No, a mí me gusta asustar nomás. ¡Poki! ¡Ah! Yo me cambio, me peino, me echo perfume y mi mujer me dice, amor, estás lindo, me dice, y yo ya nomás me encuadro. Ya no me puede ni decir, amor, que tengas un buen día, que yo ya... Ya está. Ajá. Oye, Darío. ¿A vos te pasa eso con tu mujer? Sí, es la joda. ¿Por qué somos así, boludo, los hombres? No podemos recibir un cumplido de nuestras mujeres que ya nomás queremos en el acto. Claro, yo me salgo de bañar y ya empezó, digamos, ¿no? En la ducha ya me estoy imaginando yo, perro, ya. Y llego y está. Oye, Darío Menacho. Vaya, levantar. Se suscribió a ningún Yesca. Te oye, Darío, gracias, muchísimas perrito. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Yo me estoy bañando, me oye. Mariel dijo, les aviso, si es verdad lo de Alvin o no. Es Mariel la de Alvin. Oye, lo hizo huir, mira, lo hizo huir. No hay oye, Alvin. Oye, cuenta, oye, Mariel dice que han hablado o no han hablado. Es verdad o no verdad. Que Mariel lo desmienta. A ver, aquí Alvin estaba diciendo que habló con vos. ¿Es verdad o no? Solo no digas que hablaron, ni qué hicieron. Solo decís si hablaron o no. Hubo juego previo en Instagram. Hubo fueguito. Tenemos otro audio, señores. Hola chicos, ¿qué tal? Hello. Ya que nos piden que participemos, esa las verdad. Mujeres, en mi opinión, yo digo que no importa. ¡Esa carajo! Es el conjunto de las cosas que sí importan. Saludos. Es el conjunto de juguetes que traiga la persona. ¿Pero qué conjunto de cosas, pues? Lo que hablaba Alvin, pues, charlita, abracito, besito. Juego previo, besitos, claro, toqueteo. Mi amor, te voy a comprar un lote. Jala de pelo. Jala de pelo. Beso en el cuello, masaje. Zancadilla. Oye, el juego previo, el masaje ahí está. Zanca. No solo, oye, aceite, hermano. Masaje, aceite. Kamikaze, todavía no sé qué dijo, ¿no? Aceite, boludo. Que ¿quién son? Con mi Pop Daddy. Quedar todo aceitoso. Todo ¿no? aceitoso, pues es lo que estaba diciendo la anterior vez. Que es verdad el juego previo, a mí me gusta jugar pues al masajista. Y el ningo aceite así, carajo, aceite cusi. Hediondo aceite peta. A mí me gusta jugar a la cenita, pero a la cenita en mi depa. Así, ¿cómo? ¿Cenita? Preparar alguito, estamos cocinando, una pinchadita con el cuchillo ahí, ¡placa! Poquito a poco, así, ¡ting! Mierda, oye, con la espátula caliente. No, tampoco. Te las marcaba. Mucha mierda. Es la verdad, digamos, el juego propio. Jugar, hacer la joda, digamos. No todo es el tamaño. Pues te digo, yo creo que mucha gente está atrofiada. Y es verdad que hay mucha gente que sufre. ¡Ay! Hay mucha gente que sufre en el momento de darse cuenta que no es para lo mudo, no, digamos. No, ocio. O sea, no necesitas tener un... No sé, yo una monstruosidad. Yo una vez ahí con los chicos de mi condominio, ¡pam! Se con mierda, perro, mierda. Oye, creo que fomenté la circuncisión. Yo, mierda, perro, ¿qué cabezuda. Es esa duda? Oye, la pepa de caballo, mierda. Oye, punta de frutilla. Así. Ay, la frutillaza. Ese sticker de WhatsApp, boludo, que mandan una frutilla. ¿Querés una frutilla? Parece una frutilla. La llorona. Grande. Así esa frutillaza, carajo. Tenemos otro audio, señores. O la que ponen con la cara del pato Luca. Ni. ¿No viste ese sticker? Hola, chicos, buenas noches. ¿Qué tal? A ver, según la consigna, yo creo que el tamaño no importa. Bueno, importa y no importa.
Pero lo importante en realidad es la comunicación que tengas con tu pareja. O sea, si ambos hablan de los que les gusta hacer, de los que les excita en ese momento y está lo picante. Comparten, perfecto. Por ejemplo, con mi pareja. A veces nos gusta mirar pornografía juntos. ¿Qué? Y bueno, eso calienta el momento previo. Saludos, chicos. ¡Wow! Oye, a mí no. A mí no. ¿A ustedes les gusta mirar con su pareja? No, porque mirar pornografía es pequeño. Los caseros de nosotros mismos. Ah, los caseros. Mira, me desanima porque piensa, o sea, como yo soy medio pelón, dice, ahí está mi Johnny Sins. De hecho, mirar pornografía es pecado. Sí. Por eso yo no lo hago. Se reía, dije. Oye, me dejó pálido, pensé que yo era... El único. Oye, feo eso. ¿Cómo que feo? ¿Por qué vas a mirar a un tipo que la tiene 4 veces más grande que vos? Pero... Hay que poner porno de miembro chico. Porno de miembro de tamaño boliviano. Porno de Team Sangre. Categoría Team Sangre. Dice porno la mujer boliviano. De mis sueños es la del audio. No, ese es Julio. Oye, ya estamos en septiembre, perrito. Seguimos en septiembre, no fap. Sí. Tenemos otro audio, señores. Bueno, Chuga, Uga, yo principalmente digo que el tamaño no importa, sino cómo luce. Y bueno, lo digo eso porque yo debuté con alguien cuando no sabía nada, en sí nada. Y bueno, y me hizo sentir mal la chica porque al siguiente día me dijo, no sentí nada. Y yo, bueno, pues como cualquier hombre, se pone cabizbajo porque haciendo todo su esfuerzo. Pero después me puse ahí de curioso, buscar videos. Y hice los ejercicios. Y bueno, pues, ¡Jelking! Hizo Jelking, boludo. Después la llamé. Miércoles. La detoné, papi. ¡Mierda, perro! Perrito, lo que usted no encontró fue el clítoris. Dice que estaba 20 dedos del ombligo. La detoné. Oye, me lo imagino, carajo, en su casa. Haciendo yelking, ¿no? Apretándose el lado abajo y estirándola, carajo. ¿Va, nunca te has puesto liga? Yeah. La bomba de agua. No, liga. La bomba de agua. Las ligas, ¿no ves? Ajá. Vos en tu más los testículos. Testículos juntos. Y espera, pues, está mala la olla. Un tamal mal amarrado. Se cierra, papi. Perdón, bolito. ¿Vos crees? No quiero cerrarla. Por si acaso a los boleros le imputan que no le cierren la coca. Tenemos otro audio, señores. Mierda, qué cabrón. Oye, el tirador maldito, del pueblo. ¿No? El tirador del pueblo. Buenas noches, chicos. Buenas referente noche. A su consigna. Hola. Obviamente, no es el indio, es la flecha. Bien. Y por su pollo, Team Sangre por ley. Bien. ¡Vamos! No es el indio, es la flecha. ¿Le está queriendo decir que es el coso? Claro. No es el indio. No es la flecha, es el indio. Claro, no, con pues, cualquier flecha, el indio pobre. Oye, la cagó entonces. Él lo dijo a los volcados, no es la flecha, es el indio. Claro, claro, porque el indio con flecha corta, y si se sabe mover, como un indio en miércoles, la azoguea. Claro, Indiana Jones. A poco chumpa cachán. Mierda, mucha mierda. Paloma en el hormiguero, dije, ¿cómo fue esa mierda? Pero creo que estamos contentos aquí todos con otros tamaños, ¿no? Mm. Dice que en zonas peligro hay que medirla. El próximo episodio. Y de ahí con el serrucho. Al que la tenga más grande se la corta. No, oye. Espera. Necesito escuchar peínense. ¿Dónde estaba que dijo? Ah, no dijo todavía. No, dice que estamos saludables todavía. Estamos todavía. Lo bueno hay que decir, es que hay que decir pene, no pichi. Hay que ser educado. Peínense, dice. Mierda. Oye, me gustó hoy, la verdad. ¿Te ha gustado las consignas de hoy día, sí, querido Cami? Oye, espera. Quiero dar un consejo. A ver. ¿Puedo? Puede. No puede. Usted
se trababa, de que usted no consuma esas cosas para estar erecto y para durar más tiempo, ni burrera. Potenciadores. Naturalmente, usted tiene que ir a un carrito cevichero y pedir una leche de tigre. Usted tome una leche de tigre, tucu, 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 y va a ver cómo va a estar esa guasamandraca. Oye. ¿Qué? Leche tigre, perro. ¿Te acordás, Alvin, la pastilla que me diste? What the fuck? No. ¿La usaste con él? En el programa, viste, que me dio una pastilla. Ajá. Hice la prueba. Ya. Puta, hasta los besos hacía que se me paren, oye. ¿Hasta los besos? Puta. Mi cortea me sumaba y ya. No, ya pues, amor. No, ya duele ya. Después de la tercera ya duele. Se pone azul. Oye, pero es experimento, Pepe. Es un experimento. Pitufo. Se ponía azul, boludo. Buena joda, oye, la pastilla. Oye, pero muchachos, de verdad, temón el que hemos tenido el día de hoy. Oye, pero yo tengo un comunicado que darles, muchachones. Tengo algo que contarle igual al chat, a la gente que está conectada y a todo el team. Wow, medio complicado contarles esto. Tal vez los tenga desprevenidos y no lo sepan, muchachos. Pero bueno, la gente que está ahí comentando y nos ha bancado desde el minuto uno, quiero contarles que el día de hoy es mi último programa, muchachos. ¿Por qué hoy? Hoy es mi último programa. La verdad es que, bueno, es una decisión personal. Es una decisión personal, muchachos. Bueno, la verdad es que, como se dieron cuenta últimamente, he estado faltando mucho al programa. He estado mucho tiempo con situaciones de trabajo, he estado mucho tiempo con situaciones de viajes y temas que me impiden asistir al 100% acá con ustedes, chicos. Y quería contarles que, bueno, tomé la decisión de tomarme un descanso. Lo hablé con Marquito el día de ayer. Lo hablamos, mi vida está un poco caótica. Estás abriendo tus Ustedes saben que el día de mañana voy a emprender. Saben que estoy trabajando en la feria todos los días. Saben que estoy haciendo un montón de cosas. Y bueno, uno creo que principalmente por un tema ético. Yo les estaba faltando el respeto a ustedes sin venir todos los días al programa, sin estar con mis compañeros, sin poder producir lo que se necesita acá. Porque al 100% no le estaba entregando la prioridad que se necesita a Uga Uga. Pero de verdad, chicos, quiero agradecerles primeramente al chat, a toda la gente que nos ha bancado, a toda la gente que ha estado con nosotros desde el día uno, que nos ha acompañado todos los días. Quiero decirles que muchísimas gracias. La verdad es que para mí es un sueño estar acá. Ha sido un sueño estar en el programa. Como lo dije desde el día uno y lo vuelvo a decir y lo recalco, y Marquito lo sabe, en el canal de stream y en el canal de comunicación número uno a nivel nacional. Número dos, quiero agradecer a todo el equipo de producción, Lilicita, Fabito, a Marielita, Raquelita, Brendita, Carlitos. No quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar de alguien. Quiero realmente mandarles a todos las buenas vibras que se merecen. Número tres, quiero agradecer a Marco, quiero agradecer a todo su equipo por haber confiado en mí, por haber creído en mí, por haberme sumado a este proyecto. Y último y no menos importante, quiero agradecerles a ustedes, muchachos, que son las personas que he compartido, que son mis hermanos. Bueno, para aclarar, antes de ir con cada uno de ustedes, quiero decirle a la gente que no me estoy yendo por un despido, no me estoy yendo porque ha pasado una situación extraña, que nos hemos peleado. Esta es mi familia, siempre va a ser mi familia. Es más, ayer yo lo hablé con Marco y en diciembre vamos a volver a hablar, vamos a volver a charlarlo por un tema de que yo no tengo tiempo para dedicar el 100% a esto. Entonces, esta siempre va a ser mi familia. iLife es mi casa y toda la vida la voy a llevar a todo lado y voy a decir que es el mejor ambiente de trabajo en el que he estado, la mejor gente, la mejor producción, las mejores personas, jóvenes emprendedores, genios, cracks, y haber estado en el canal número uno, y lo digo a nivel nacional, aunque todo el mundo se enoje y nada, lo digo a nivel nacional, este es el medio de comunicación número uno, y realmente esto a mí me ha abierto muchas puertas, gracias a la gente de Santa Cruz por haberme aceptado. Y por último, se lo digo a cada uno de ustedes, empiezo por Kamikaze, eres mi hermano para toda la vida. Eres para mí, de los streamers, el número uno a nivel nacional, de los mejores. Me encanta lo que haces, tu creatividad y todo.
Pero más allá de tu creatividad, más allá de tu chispa y todo, me agradas mucho como persona. Siento que eres un joven súper emprendedor, sincero, honesto, buen hijo, trabajador. Y lo mejor de todo esto es que nos hayamos conocido, hayamos coincidido acá. En mí siempre vas a encontrar un hermano. Así que te quiero, hijita, como yo siempre digo. No es un adiós, nada, es un hasta pronto. Gotsito, te lo he dicho muchas veces, te quiero mucho, mi hermano. Eres realmente una persona muy sincera, una persona muy trabajadora. Me has dicho las cosas desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, y te agradezco un montón. De verdad, te quiero muchísimo. Siempre voy a ser tu fan. Creo que te sigo hace bastante tiempo. Y te lo digo acá una vez más, te quiero muchísimo. Y por último, a mi buen Bolito, sabes que te conozco más tiempo que creo que a todos acá. Me acuerdo el 2020 y lo quería mencionar hoy en mi despedida. Te llamé en pandemia y te dije, oye, haremos una colaboración, y sin pensar dos veces lo hiciste. Me acuerdo y lo quiero decir a nivel nacional. Te pido saludos, no sé, unas dos veces al mes para mis amigos boleros, y nunca me has dicho no. Y número tres, te quiero mucho, hermano. Te admiro por todo lo que has contado aquí, por ser un gran papá, por ser un gran esposo y sobre todo por ser un gran amigo, siempre haber sido honesto, nunca haberte callado y todo. Y nada, los quiero mucho, chicos. De verdad, los quiero un montón. Y a la gente del chat, a todos los que dicen, me siento mal, me siento esto, no se preocupen, que solo es un hasta pronto. Realmente necesito ordenar muchas cosas. Yo les estoy fallando al no venir todos los días, les estoy fallando al no estar con ustedes todos los días, y les estoy fallando al no grabar y al no asistir al programa todos los días. Esta es mi familia, son mis hermanos, y como siempre lo hemos dicho, muchachos, hemos empezado esto juntos, así que espero que de aquí a un tiempo, cuando ya cumplan el programa 100, esté como invitado. Sé que pronto se les viene un especial en La Paz, voy a estar ahí con ustedes. Y nada, Cevitas, a mi productor, si puede pasar aquí un ratito para darle un abrazo a Cevitas, que me ha bancado. La verdad es que este capo ha sido el genio que me ha bancado, me ha aguantado, ha tenido que inventarse hasta contenidos de donde sea para salir adelante, y es un gran productor, para mí de los mejores. Así que nada, hijitas, gracias. Salud por Alvin. Este salud va a ser el último bolito acá con ustedes. No, va, me llamaba. Pero mañana yo voy a ir. Yo creo que también voy a ir a tu vamos generación. A seguir adelante. A todo el chat, muchísimas oye, gracias. Te quiero bueno, decir algo muy importante que me pasó a mí, y bueno, es de varones reconocer, y vos te estás yendo por la puerta grande, digamos, ¿no?